Thank <laughs> you. y te siento. Es un gomecillo que hace, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Habrá que ir al lío, ¿no? Habrá que empezar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Voy a ir bajando un poco el volumen. Estaba esto muy animado, pero, pero habrá que ponerse serios, ¿no? Habrá que ponerse ya manos a la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Eh, nos sé por ahí, Jesús Gómez y dice: Hola Pablo, pues con mal de la voz que ayer vi el partido que podía decidir el ascenso. Bueno, yo la voz empiezo a recuperarla, pero, pero me está costando, ¿eh? Después de, de esa final que vivimos en Zamora, de esas casi tres prórrogas de Copa Le Plata que tuvimos por delante. Y, y ayer la tenía muy resentida hoy estoy un poquito mejor ¿eh? pero, pero me ha costado me ha costado recuperar la voz tuviste el peñardo y ahora, ahora hablaremos de ti, lo comentaremos oye vamos a hacer muy rápidamente eh, eh, porque vamos eh, hemos empezado un poquito antes hoy eh, pero vamos con prisa vamos con prisa porque vamos a empezar con ese especial de la copa princesa de asturias que se disputará este fin de semana eh, en el Wizzing center de madrid el domingo ya lo sabéis 12 y media de del mediodía. Eh, hoy hemos empezado antes porque nuestros protas tienen que entrenar. Hoy hay que entrenar y, y, y no quedaba de otra. Y estoy yo aquí un poco porque eh, he llegado un poco justo, que casi no llego, con la costumbre de, de que el programa es a las 4. Pero pero tengo aquí las cosas eh, ya medio preparadas, así que así vamos a ir con ello. No, no viene tute hoy o Camponeta, aunque tengo que reconocerte que, que era mi alternativa. Si hubiera ganado. Si hubiera ganado Dilo FC Cartagena, bueno, si sí, tuvo fin de semana, venimos de Copa Le Plata. Eh, tenemos un campeón que es este, el Zamora Enamora de Giuseppe eh, Peris, Esta es su camiseta de celebración de campeones firmada, ¿vale? Que nos la hemos traído hoy para tenerla aquí de recuerdo en, esta, en este programa. Estará luego con nosotros. Antes nos vamos a ir a Madrid y a La Coruña para hablar con los protagonistas de la Copa Princesa de Asturias, que como decimos va a ser la próxima final que se dispute este próximo domingo. Eh, y, y entre medias vamos a repasar todo lo que ha dado así el fin de semana. No me entretengo más, eh, vamos a buscar ya ese resumen que nos traen cada lunes nuestros compañeros desde baloncesto, es nuestra compañera Ana Sesto, así que vamos al lío y comentamos. Casa de Monseragoza recupera su condición de colíder de la Liga Femenina Andesa tras la derrota del Valencia Basket en Lugo. El Durán, maquinaria en sí, ¿no? sorprendió a las de Rubén Burgos con un partidazo de Imanitate en modo MVP, mientras que las de Carlos Cantero ganaban en casa a un duro ozono global Jainis. Jornada 16, en la que Nacho Martínez dirigió su primer partido al frente del Perfumerías Avenida, que sumó una nueva victoria ante el combativo Embutidos Pajariel Benvibre y Rebeca Garner. Volvió a ponerse la camiseta del Spar Girona en la victoria de su equipo ante el Movistar Estudiantes. Este fin de semana se celebra en el Wizzing Center de Madrid la Copa Princesa de Asturias de la Liga Leboro y lo hace tras la disputa de una jornada 18 en la que ambos finalistas consiguieron sumar en positivo. Movistar Estudiantes ganó al Real Betis y laima Coruña hizo lo propio ante el grupo Alega Cantabria. Dos de los resultados más valiosos de un fin de semana en el que el Longevida San Pablo Burgo rompió su racha negativa y Amis Castelló venció tomando así oxígeno clasificatorio. Mientras, Alex Urtasun... Y Gerbe Cavasele regresaron a la competición acompañados de su mejor juego tras varios meses de ausencia. José Construcción Ardó iba a continuar una semana más como líder en solitario tras su valioso triunfo en el Olympique de Badalona. El líder sumó ante el Juventud una victoria clave tras un partido igualado en el que supieron parar a Dembélé que se fue a los 41 tantos de valoración. Una victoria con la que también amplía las diferencias sobre la segunda plaza tras la derrota del Recoleta Zamora en la pista de la Corda de Paterna que arrancó el partido con una ventaja de 12 puntos que el equipo de Zamora no consiguió remontar. Zamora Namora es el nuevo campeón de la Copa Le Plata tras conseguir ganar la final al Odilo FF Cartagena en el Ángel Nieto. El partido se fue a las dos prórrogas, convirtiéndose así en la Copa Le Plata más larga de la historia. El equipo de Cartagena tuvo la victoria en sus manos en la primera prórroga, pero un tiro de Josep Peris amplió el choque cinco minutos más. Segunda prórroga que ya estuvo dominada por el equipo local. Jonas Pauste fue el MVP del partido con 21 puntos, 14 rebotes y 27 de valoración. Bueno, eh, iba a hacer el repaso que hacemos siempre, un poco comentado, un poco más ampliado, pero yo creo que hoy eh, vamos, a, vamos a pasar página rápido, luego lo recupero, ¿vale? Yo os prometo que eh, luego recuperamos el cauce habitual del programa, vemos eh, todo con un poco más de calma, eh, pero como he visto que estáis por ahí muy activos en el chat, antes de que entren los protagonistas... Jesús Gómez nos dice que fue a ver el Peña Ardoy, eh, bueno, eh, como un tiro, los seis construcción Ardoy ahora mismo, líder, le saca dos victorias al segundo clasificado, perdió el Zamora, el Recoleta Zamora, así que se le pone mmm, de cara eh, las doce últimas jornadas al, al equipo pamplunés. Eh, nos decía por ahí, ¿y yo qué hace? Partidazo en Valencia, la verdad. Eh, Daniel de v dice: Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde México. Buenos días, porque para ti son. Eh, son siete horas menos allí, las, entiendo que las ocho y cuarto de la mañana. O sea que igual estás en la oficina aquí con, con Tableau Femme. Suena haberte visto en el chat el sábado la final de la Copa Le Plata, creo recordar. Eh, nos decía por el la camponeta que quien había comentado la final de la Copa Le Plata. Te la narré yo, como bien sabes, y te, conté, eh, te lo comentó Fernando Romay y Juanjo Bernabé, que hicieron un trabajo impecable. Si alguno no lo pudisteis ver... Eh, lo tenéis en la sección de vídeos del canal, también subida ya a YouTube y podéis Podéis disfrutar de ese partido. Voy a ir mirando ya porque creo que tenemos por aquí. Uh, uh, uh. No sé si están ya por aquí. No, todavía no. Eh, nuestros chicos, me había parecido ver por ahí entrar a Alex. Sí, Alex sí que está. Pero nos falta Adams. Ah, sí, Adams también. Pues nada, pues vamos a ir dándoles. Vamos a ir admitiéndoles a los dos. A ver que me vean ellos bien y cuando, me, cuando tengamos lo okay que ellos pongo en pantalla. A Alex ya lo veo, a Adams ya lo veo, ¿vosotros me veis y me escucháis, chicos? Sí, perfectamente, perfectamente sí. Perfectamente, pues a pantalla que vais. Muy bien. Bueno, pues aquí los tenéis. Eh, uno, esa no es la pantalla, esta es la pantalla, la de tres, que hoy somos tres. Eh, ahí lo tenéis, los dos eh, finalistas de la Copa Princesa de Asturias que se van a enfrentar eh, este próximo domingo en el Within Center a partir de las doce y media de la mañana. Arriba a la izquierda de vuestra pantalla, Adam Sola, jugador de Movistar Estudiantes. Arriba a la derecha, Alex Hernández, jugador de Lima Coruña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Bien? ¿Todo muy bien? Eh, Adam, entiendo que vosotros hoy día libre, ¿no? Porque habéis jugado ayer en el Wizzing Center a media mañana. Sí, tuvimos el partido ayer por la mañana y, y nada, hoy, hoy día libre para ya empezar mañana a prepararnos. Alex, vosotros eh, igual, igual hoy sí entrenáis, ¿no? Porque habéis jugado el sábado. No, hemos tenido libre también. Tenido... Uy, uh, Episodio sí, se mañana. está relajando, eh. No, mañana, mañana empezamos la semana con concesión doble. Pero qué concesiones son estas, eh? Voy a tener que hablar yo con él. Bueno, es una semana larga. Al final el partido es sí, domingo, domingo. Así que da tiempo, da tiempo. Se, po se podía permitir, ¿no? Entiendo que eh, han pasado ya un par de semanas desde que, de que, desde que os clasificasteis los dos equipos. Eh, había una jornada por medio, que suele ser una jornada muy tramposa. Creo que, Alex, te lo leí en un tuit eh, que hablabas de satisfacción por clasificaros para la Copa, pero tú decías en el tuit, pero cuidado, que todavía queda un partido este fin de semana. Eh, es peligrosa esa jornada siempre, pero la habéis salvado bien, ¿no? Sí, porque, bueno, después de la, de la alegría de clasificarse para la Copa... Eh, pues bueno, hay que ser conscientes de que teníamos un partido importante en Torre la Vega y luego que yo creo que la mejor manera también de preparar la copa era afrontando el partido de Torre la Vega pues como, como lo que es, un partido, un partido importante de liga regular, todos sabemos lo difícil que es ganar fuera de casa y eh, costó mucho pero por, por suerte conseguimos sacar la victoria. Buen sitio Torre la Vega. Elegiste bien. Sin duda, sí, sí, sí. Adams, eh, en tu caso, en vuestro caso, victoria también el domingo, eh, un partido llevado al límite contra el Real Betis en el Within Center. Eh, lo, lo recuerdan ya por ahí por el chat, con el triplazo que se gastó el capitán para cerrar la victoria en, prácticamente en esa última acción. Eh, ¿Cómo habéis vivido vosotros esta última semana? Bueno, pues un poco parecido. Veníamos de, de sacar el partido de, de Guipúzcoa, que, uh -huh. que fue in extremis. Y, y nada, teníamos la suerte de, de jugar este partido en casa. Eh, creo que durante la mayoría del partido lo tuvimos bajo control, pero sí es verdad que en el último cuarto se, se nos complicó al final y, uh -huh. y bueno, por suerte lo pudimos sacar. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para vosotros esta clasificación para la Copa? Porque estuvo aquí, eh, este año ha estado... Eh, Hugo López, hace un par de semanas o tres, coincidió que estuvo por aquí y nos hablaba de que estabais llevando muy bien la presión este año, de que, bueno, esa presión que siempre acompaña al Movistar Estudiantes, pero que el equipo había sabido aislarse, ¿no? Y que ibais un poquito ahí semana a semana y conviviendo muy bien con ello, ¿no? Sí, bueno, eh, es verdad que, que ya hemos aprendido un poco de, de los años anteriores y, y parece que sí que estamos eh, sabiendo llevar mejor la presión. Pero pero también ha habido malos momentos, sobre todo bueno después del partido que perdimos contra, contra Coruña. Uh -huh. eh, el, momento, el equipo pasó por un, por un mal momento, pero, pero como decía Hugo, hemos, hemos sabido sacarlo y, y ahora la verdad es que venimos en buena dinámica. Uh -huh. Vosotros, Alex, eh, siempre sois un equipo no del que hablamos en estos últimos años como, como candidato a estar arriba. Quizás sin la exigencia que tienen otros ¿no? o, o la presión que tienen otros de, de estar casi obligados a ascender, vosotros. Bueno, la presión es la de estar arriba, pero de momento este año eh, están saliendo las cosas bien también a nivel deportivo. Sí, sin duda. Yo creo que el club lleva varios años haciendo las cosas, las cosas muy bien, varios años en los que conseguimos mm. eh, estar arriba. Y bueno, creo que la primera vuelta del, del equipo ha sido muy buena, especialmente este final de, de primera vuelta. Y, y nada, y con mucha ganas de continuar eh, dando guerra, como decimos nosotros, dando guerra a estudiantes. Eh, por supuesto, San Pablo Burgos, que aunque ha pasado por resultados complicados, pues seguro que, mm. que va a estar ahí. Y por muchos otros equipos que, que tampoco se habla mucho, como a ser Guipúzcoa, como a ser Tizona, pero que, que todos ellos están completando una, una temporada espectacular. Oye, es la primera vez que yo vi jugar al Leyman Riazor. Eh, en vivo y en directo de ir hasta Riazor. Eh, igual fue hace 10, 11 temporadas, eh, cuando acababan de llegar al Eboro, acababan de mudarse al Palacio de los Deportes, no había ni 200 personas en el Palacio de los Deportes. Un ambiente frío, triste. Y ahora los 200 os los lleváis a un desplazamiento a 400, 500 kilómetros a Torre la Vega. Ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Por ahí. Ha cambiado mucho y, y yo creo que que es fruto de lo que de lo que está consiguiendo el club. Ya no solo los jugadores que formamos parte del equipo, sino yo creo que, que el club está consiguiendo enganchar a, a mucha gente eh, y luego nosotros los jugadores pues también tenemos mucha ganas de, de uh -huh. disfrutar de este ambiente. Nosotros siempre le decimos a, a los aficionados que, que no lo hagan solo por el por el hecho de estar arriba, sino que, que nos acompañen en esta segunda vuelta, que disfruten del camino con, con nosotros, y eso a nosotros pues nos lo hace, nos lo hace mucho más fácil. Adams, vosotros que, que sois un club transatlántico para lo que es la LEB en el sentido de, de respaldo social, de masa social, de afición, eh, la más numerosa, sin duda, de las más numerosas que han pasado por la LEB. Eh, ¿Cómo es salir cada día al Wizzing Center y mirar para arriba y ver esas gradas y ver miles de personas apoyando a este equipo? Bueno, creo que eh, llega un momento en el que te parece lo normal, pero, pero cuando te paras a pensarlo dices. Ostras, es que es mucha gente, mucha gente la que la que sigue viniendo cada fin de semana. Ayer, vamos, ayer no sé cuánto, cuántas personas serían, pero se veía, se ve, se veía el Wizzing hasta arriba, y, y para la copa seguro que va a estar igual o mejor. Entonces es un apoyo muy importante que tenemos y, y una ventaja con la, con la que jugamos. Yo te digo que en el Wizzing Center he visto conciertos con menos gente que alguno de vuestros partidos, ¿eh? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, eh, llega la final de Copa, el primer momento del año. Eh, que cuando llega este momento, siempre hablamos de eso, de siempre se cuela eso de bueno, lo importante es el ascenso. Pero claro, cuando llega esta semana y está el título en juego y está la final, eh, aquí todo el mundo quiere, quiere ganarla. Lo hemos visto en Zamora este fin de semana con, con la Copa Le Plata, que hemos vivido un partido con dos prórrogas que se ha ido a casi 100 puntos. Eh, ¿Cómo crees tú, Adams, que se presenta esta final? Porque vosotros os habéis enfrentado hace muy poquito. Eh, tenéis esa experiencia previa de hace tan solo unas semanas, pero ¿cómo crees tú que puede ser el desarrollo de, de este partido, de esta final? Sí, eh, nos hemos enfrentado hace poco, es verdad, y creo que el siguiente partido que tenemos en liga tampoco tampoco falta uh -huh. mucho. Entonces, bueno, es verdad que, como has dicho, lo importante es el ascenso, es, es lo principal, pero la Copa eh, mola jugarla, mola ganarla. Y desde luego vamos a ir a por ello. Creo que puede ser también un punto, un punto de inflexión para, para el resto de temporada. Y seguro que va a ser un partido muy bonito y muy igualado, como ya fue el de, el de aquí de, de la ida. Alex, ¿tú te imaginas la locura que sería ganar en el Wizzing Center y poder decir en Coruña que sois campeones de Copa? Bueno, sería muy bonito, sería muy bonito. Eh, seguro que, que mucha gente estaría aquí feliz. Nosotros, pues como ha dicho Ana, eh, lo vamos a afrontar también con, con mucha ilusión. Vamos a preparar, por supuesto el partido de la mejor manera y, y ojalá consigamos esa, esa victoria. Todos somos conscientes de que cuando acabe ese partido, pues la temporada sigue y tendremos rápidamente que centrarnos de nuevo en la liga regular, pero sin duda que vamos a ir el, al partido el domingo con, con las máximas garantías. Eh, Adams, tú ya sabes lo que es ganar esta Copa, tú sabes lo que es jugarla, sabes lo que es jugarla en casa, eh, lo que cuesta, porque Granada en aquella final de hace solo dos años os llevó hasta la, hasta la última jugada, prácticamente hasta el último tiro. En el recuerdo, ese triple de medio campo para cerrar el descanso de, del Capi de entonces, de Beirán, eh, una final que os lleváis eh, prácticamente en el último minuto, pero eh, ¿cómo es jugar una final de Copa y jugarla en casa? Eh, ¿Ayuda al jugar en casa? ¿Pesa por la presión? Sí, sí, es, es muy bonito y, y desde luego que jugar en casa ayuda. Eh, hace La de hace dos años, yo me acuerdo que, bueno, como tú dices, eh, al final a nuestro partido viene mucha gente, pero aún así el ambiente de la Copa se nota que es completamente diferente. Yo recuerdo el huecín hasta arriba, seguro que este domingo va a estar igual, la gente aprieta más que nunca y, y la verdad que es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita y yo tengo un buen recuerdo de, de la Copa que ganamos, aunque ese año pues tuvimos la mala suerte de luego... Eh, no poder eh, ascender en liga, pero, pero el recuerdo de la Copa está ahí. Alexa, a vosotros toca un poco el, el papel, eh, y entiéndeme, de invitados en el sentido de que hablamos de ahí una Copa que desde 2009, que se cambió el, el formato, desde aquella primera final entre Alicante y Melilla, eh, solo ha habido un campeón visitante, que ha sido el Guzgui Puzcoa, donde, por cierto, acabo de cargar, mira, estaba Johnny D en, en aquel equipo. Eh, pero solo ha ganado el google a domicilio, es decir, que es una copa que en el 94% de los casos se queda en casa. ¿Cómo se combate eso? Bueno, eh, no sabía no sabía el dato, eh, tampoco lo compartiré en el no vestuario. Pero, pero bueno, lógicamente eh, ya no solo el hecho de jugar fuera de casa, sino también jugar contra, contra uh -huh. un gran equipo. Eh, la organizan en casa porque han sido el mejor equipo de de la primera vuelta y, y nosotros pues confiando un poco en el, confiando en el trabajo que, que hacemos cada día, eh, más allá de que, de que no juguemos en casa, seguro que nos sentimos arropados por, uh -huh. por mucha gente de Coruña y, y trataremos de llevar el partido hasta, hasta los últimos minutos como pasó en el partido de liga regular. Quizás hay el, el handicap con el que jugáis vosotros, que sois un equipo experimentado pero quizás no tanto en, en finales LEV, ¿no? No tengo yo el. O sea, si miras al roster uno por uno, no hay. No tengo el recuerdo de muchas finales de, del equipo eh, a nivel individual. ¿Cómo se combate también eso? Porque ahí te va a tocar a ti como capitán. Bueno, yo creo que la mejor manera es, es la seguridad que nos da el trabajo. Uh -huh. eh, al final, somos un equipo que, que trabaja mucho, que, que entrena cada, cada detalle de, de los partidos, cada manera en la que nos defienden. Y yo creo que eso hace que al final nos sintamos preparados. Eh, como bien dices, seguramente no seamos un equipo muy experto en este tipo de, de finales, pero al final el trabajo diario que hacemos seguro que nos da esa seguridad de, de poder conseguir disputar el partido y tratar de ganarlo. Eh, Adams, vamos a lo serio. Te han pedido muchas entradas. Eh, sí, sí estamos ¿no? al lunes y ya, ya me están empezando a pedir bastante. Sí. Tú fíjate que yo no juego y esta mañana le he dicho a tres personas que me han preguntado que no tengo entradas. Sí, sí, o sea sí, que sí. no me quiero imaginar o sea, vosotros. Además, sí. claro, como es, como es en casa, eh, pues la gente me pide, pues eso, pensando que que va a haber, pero pero al ser partido de Copa es, es, diferente, es diferente entonces va a estar difícil sí. Claro, porque aquí eh, o sea la organización es conjunta Estudiantes Federación, hay un cupo eh, que va también, que creo que es el, el 10% del aforo iría también a Coruña eh, habría que ver luego si Coruña eh, llena todas esas localidades o no o sea que es que es un es un partido además donde las entradas vuelan, porque lo sabemos por la experiencia de, de hace dos años, por la de Palencia de, del año pasado, el año pasado hubo reventa en Palencia Alex, o sea que eh, si tú te puedes hacer con dos o tres de más, igual sacas un dinero el domingo. ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que eh, ya, ya he escuchado que el tema de las entradas eh, se está poniendo complicado. Yo, de hecho, necesito bastante. Eh, <laughs> así que, bueno, me va a salir caro el fin de semana en Madrid. <laughs> pero, pero porque va mucha familia, van amigos, va. Bueno, lógicamente, es un sitio uh -huh. apetecible ir a Madrid. Lógicamente, pues, va mi mujer, mis hijos, van mis padres, mis suegros amigos de Murcia, o sea que, que va a ser divertido, sí. ¿Los niños cómo lo han vivido? ¿Qué, ¿Qué te dicen estos días? Bueno, el mayor sí que empieza a ser más consciente y, y sí que lo está disfrutando mucho, cuenta los días para ir a Madrid, sabe que vamos a jugar en, en un pabellón eh, muy bonito y, y luego el pequeño, pues como hace lo mismo que el grande, pues también muy ilusionado. Bueno, déjame, antes que nada, que le dé las gracias, eh, igual a, probablemente os suene eh, Dani Lorenzo, que era jugador de Canoe la temporada pasada en el de Plata, eh, estaba haciendo un streaming él eh, nos acaba de hacer un raid con 113 espectadores. O sea que tenéis ahí, eh, tenéis ahora mismo todo esto lleno de gente eh, queriendo escuchar eh, a los protagonistas de la final de la Copa Princesa. Gracias, Dani, que te estoy leyendo por ahí por el chat. Dice, dice que vosotros sois pro, que seguro que no suena de nada. Ah, sí, sí, sí que suena así. Ah, sí. Bueno, Adams, en el Labor tú probablemente te hayas enfrentado a él. No sé si en Araberry, pero en Canoe casi seguro. Yo diría que en Canoe. En Canoe sí. Sí, sí, en Araberra igual no, ahí igual no, pero, pero bueno. Eh, Adams, te estaba preguntando un poco por el tema de entradas. Eh, ¿Aquí en Madrid es más difícil testar el ambiente? Que probablemente ahora le preguntaremos a Alex si en Coruña lo viven más intensamente, porque en Madrid estamos hablando de una ciudad con 7-8 millones de habitantes, pero cuando hablas estos días con la afición, cuando te metes en redes sociales, cuando habéis salido del pabellón este domingo, que la gente os espera ahí junto a Felipe II, ¿qué, qué ves? ¿Qué te, ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te transmiten? Sí, sí, yo veo, yo veo ilusión por, por la copa. Al final la gente tiene ganas de, de celebrar, de, de llevarse una alegría y, y la copa es un buen momento. Eh, como te he dicho antes, lo importante es el ascenso, pero, pero el otro día cuando acabó el partido, toda la gente uh -huh. cuando salíamos nos decía, venga, por la copa, cosas así. Entonces, yo veo que, que a la gente le hace mucha ilusión y, y esperemos, esperemos estar a la altura. Ales, la señora en la cola del supermercado en La Coruña, el señor que te cruzas cuando vas a la frutería, cuando bajas a, para ir a entrenar, ¿qué te dicen en la calle? Porque en Coruña se tiene que estar viviendo seguro muy intensamente. Sí, sí, hombre, no tanto como, como para que en el supermercado nos estén diciendo continuamente, pero, pero bueno, ya tuvimos un, aficionados que vinieron a, a Torre la Vega, que, la uh -huh. verdad es que, que es de agradecer porque se hicieron notar mucho y todos ellos sabemos que van a repetir, van a viajar a Madrid muchos más que, fan, que se van a unir, así uh -huh. que por supuesto que hay, que hay mucha ilusión y ganas en, en este domingo, en, en esta Copa en Madrid. Uh -huh. eh, ahí, eh, claro, ahí tenemos un condicionante además con el horario, porque cuando una final es por la noche y se gana, es muy fácil salir a celebrar, pero claro, acabar en el Wizzing a las dos y media, si uno gana una final a las dos y media, tú que ya lo has vivido, ¿qué? cuéntanos cómo se celebra eso, porque tiene que ser diferente bueno eh, al final para celebrar siempre hay tiempo y eh, me acuerdo de la de hace dos años eh, pues acabamos fuimos me acuerdo que fuimos a la fuente de los delfines uh -huh. eh, hicimos ahí estuvimos un rato con, con parte de la afición que se acercó luego seguimos en magariño pues comiendo tomando algo y, y bueno se alargó se alargó eso eso toda la tarde así que este año espero que espero que sea igual lo bueno que tiene madrid es que da igual que sea domingo porque aquí hay ambiente todos los días por la noche o sea que si uno quiere. Sí, sí. sí, en Madrid, si quieres, encuentras algo todo que... Bueno, voy a matizar la frase. Si uno quiere y Pedro da el lunes libre. ¿eh? Porque luego imagino que jugaréis vier... pues Jugáis fuera la semana que viene. Imagino que será. No mira el calendario. No, no, pero... Ah, pues tenéis en casa otra vez. Repetimos en casa. Sí, o sea que será domingo. domingo. Bueno, entonces el lunes está asegurado que es libre. El lunes será libre, supongo. Pero a ver, para el domingo. Tú sabes que sí. estuvo Francis Alonso aquí y, claro, antes de la lesión y demás. Y yo tenía una apuesta con Francis, que era que si llegabais a jugar la copa y la ganabais, eh, él se llevaba el bañador a los delfines. ¿eh? Bueno, pues eh, aunque esté lesionado, yo creo que puede, puede cumplirlo todavía. ¿Alex, tú qué nos vas a prometer? Pues tampoco soy mucho de prometer. Bueno, lógicamente se es, celebrará. Eh, eso es algo que hay que hacer sí o sí. Eh, uh -huh. Más allá de que el, nuestro siguiente partido coincide que es viernes y en Lleida. O sea que, que tampoco nos dejará mucho margen para la celebración, pero lógicamente ese domingo pues sí que habrá que, que celebrarlo. ¿Cómo os desplazáis vosotros en autobús? Sí, vamos en autobús eh, y la vuelta sí que queda un poco en el aire. Lógicamente el autobús vuelve, pero hay compañeros que también se quedan en Madrid. Bueno, un yo, poco a la carta. Si ganáis, yo te puedo hacer una ruta. De las mejores gasolineras en las seis, donde puedes encontrar hielos, ese tipo de cosas. Esa ruta no la, no la conocemos ya. La verdad es que hemos chupado bastantes kilómetros de autobús este año y en, y en los últimos años. Esto, esto, mira, a vosotros sí que os viene bien el horario, porque si tú ganas una copa por la noche eh, y tienes que volver a casa en autobús, las gasolineras más allá de las once es difícil que te puedan vender alcohol. Creo que cambia según las comunidades, pero una cerveza, una simple cerveza, es complicada de encontrar, ¿eh? Sí, sobre todo que llegaríamos a tiempo, a una hora perfecta para, para poder salir por aquí, por Coruña también. ¿En Coruña eh, hay algún punto de celebración? Igual que esto tiene los delfines, no sé si allí María, la zona de María Pita, que es donde suele hacer el fútbol o... Sí, creo que de hace años ya, del, de cuando el Depo uh -huh. ganó la liga y el Super Depot, eh, creo que en la Plaza de Cuatro Caminos se celebraba. Sí, no. Ya no sé, no sé si... Si hay algo pensado, no creo, la verdad. Ver, Habrá que hacer ahí un llamamiento a la afición o algo, ¿no? O quedarles, darles, o hacer una cita, o de oye, si ganamos, eh, esto va a acabar a las dos, que tendréis unas siete horas de vuelta. Siete pues, horitas, sí. Nueve, nueve y media de la noche, nos vemos allí. Y ya está. Bueno, estaría muy bien. Nosotros, por supuesto, estaríamos dispuestos, pero ojalá, ojalá se dé la, la tesitura. Oye, os voy a contar un cotilleo, que esto no, creo que no se sabe, ni se ha publicado ni se ha dicho, pero os lo voy a dar a los dos en exclusiva. Y ya para los que nos están viendo, eh, el trofeo es nuevo, ¿eh? El trofeo cambia. ¿Habéis visto la, la Copa Plata, que es nueva esta temporada? Sí. Pues habrá trofeo, lo desvelaremos en breve, la imagen, pero habrá trofeo nuevo, ¿eh? O sea, eso... Bueno, un aliciente más. Eso, en el caso de Adams, que, que tú tienes la réplica del, del anterior, ¿no? Que esa eran las tres pilas de madera. Y arriba la bolita de plata. Si este año ganas, lo que luego no te van a quedar bien en el salón. Porque eres queda más bonito cuando son varias iguales. No, claro. que cuando una es la antigua y otra la no? Pero bueno. Bueno, se puede poner en otro sitio diferente y ya está. Puedes presumir tener las dos. Eh, Tú, Alex, sí. estaba pensando ahora, eh, Copas, finales de copas, has, no has llegado a jugar, ¿no? ¿Es no, la no, primera? ninguna. Ni en es el primera, formato sí. antiguo ni nada, no, claro. No te coincidió. No, porque con Mallorca eh, no, no nos clasificamos uh -huh. y. Cuando con 18, 19 años en Cornella. Sí, sí. Tampoco. Así que la Final Four. Sí, la Final la Four Penso de ella. la de Fuenlabrada, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo, yo, que, yo plata, creo que esa es la que te conocí, además. Esa es la que la que ascendimos, sí, sí. De Pero no, con... no. Con, no, con Devi, Rabaseda, Dani Pérez. No había equipo, eh. Ma, Mamadusa, sí, sí, había equipo. <laughs> eh, entiendo que hace ilusión, ¿no? Cuando uno ya está en un momento maduro de su carrera, eh, jugar una de las pocas cosas que te queda por jugar. Tiene que tiene que atraer mucha ilusión sí sí la verdad es que bueno hay muchas ganas eh, y hacerlo en un escenario como el Wysy ante un equipo como el Estudiante pues la verdad es que se, se dan todos los los alicientes eh, uh -huh. se junta también que Vázquez Coruña nunca nunca ha disputado eh, una Copa que, que nunca ha llegado a, a este a estos niveles y la verdad es que tenemos ganas de, de hacerlo bien eso aprovechalo para el bonus eh que, oye que se que ya, hemos jugado, ya somos la mejor plantilla en la historia del Leima, que hemos jugado una final, que estamos ahí luchando. Eso aprovechalo, cuando tengas que negociar con, con la junta directiva, las primas y esas cosas... Hay que, hay que esperar el momento adecuado siempre. Cuando, cuando más contento estén, es cuando hay que negociarse. En, en la gasolinera de las seis, cuando hayan parado ahí. Eh, Adams, en un año importante para vosotros, porque ese, ese tercer intento por, por volver a la CB que que es el objetivo, siendo claros, de este Movistar Estudiantes. O sea, no pasaría nada por perder la copa si este equipo en mayo, estamos hablando en mayo junio, que, que sube a la CB. Eh, pero ¿qué supondría para vosotros ganar este título? Porque el equipo ha empezado muy bien la temporada, eh, lleváis una buena racha, una buena dinámica en estos momentos, esa clasificación en San Sebastián, ¿cómo sacáis sobre todo ese partido en San Sebastián en un momento muy delicado? ¿Cómo salváis ayer esa victoria contra el Betis? Eh, ¿Sería un refuerzo muy importante para Movistar Estudiantes hacerse con el título el domingo? Sí, sí, sí. Como te digo, no cuenta, no cuenta para, para la clasificación final de la liga, no cuenta para el ascenso, uh -huh. pero sí que anímicamente, psicológicamente, creo que, que puede ser un partido que, que marque diferencias. Eh, seguro que para el equipo que gane va, va a suponer un, pues eso, que, que estén con más confianza para el resto de liga, que se sientan mejor. Y, y creo que eso es lo que queremos. Queremos ganar la copa, pero, pero sobre todo conseguir el ascenso y... Y son independientes, pero creo que ganarla puede ayudar, puede ayudar a, a lo otro también. Alex, ¿Cómo lo veis vosotros? Porque vosotros eh, partís de un año en el que habéis renovado el bloque de prácticamente 7-8 jugadores de la plantilla. Encima la gente que llega como refuerzo, algunos ya conocían el club como beca o, o gente que conocía a Epic como ha podido ser Goran. O sea que ha sido un, un año de continuidad, por decirlo de algún modo. Eso se ha notado sobre la pista, pero ahora eh, ratificaría mucho todo ese trabajo el poder eh, decir que en enero tenéis un título, ¿no? Sí, sería importante. Eh, como bien has dicho, yo creo que ha sido clave el, el hecho de, de renovar a siete jugadores de, de la temporada pasada. Yo creo que el club hizo un esfuerzo enorme para, para que así sea. Aparte, pues, los refuerzos... Son jugadores de contrastado nivel, así que yo creo que todo, todo ha sido muy fácil desde el principio. Ha sido, todos conocíamos la manera de trabajar de Epi y los que no, pues eh, el resto los hemos ayudado para que se integren lo más rápido posible. Eh, yo creo que ese, ese planteamiento que hizo el club en verano ha sido clave para, para esta primera vuelta tan buena y, y ojalá que siga y que dure hasta, hasta final de temporada, sí. Yo imagino que esto es lo que querías, ¿no? Que cuando uno llega al primer entrenamiento desea verse en esta situación mediada la temporada. Eh, pero cuando tú desde tu experiencia, desde, desde tu conocimiento de la liga, llegabas a casa después de los primeros entrenamientos, eh, ¿veías este, tenías esta sensación de decir, ojo que este equipo puede estar arriba? Sí, siempre tenía muy buenas sensaciones desde, desde el principio. Eh, luego tampoco hemos intentado eh, pensar más allá de, uh -huh. de los siguientes partidos. Al final, los que conocemos esta liga sabemos que, que las dinámicas cambian muy rápido. Nosotros ahora estamos en, en una dinámica muy buena de siete partidos, siete victorias seguidas y nuestro objetivo es alargarlo lo máximo posible. Uh -huh. eh, ahora está la Copa, vamos a intentar disputarla con las máximas garantías, intentar conseguir ese título que sería histórico para, para el club y para la ciudad. Y, uh -huh. Y luego continuar, continuar con el trabajo porque aún queda mucha liga. Adams, ¿va a ser este el año del Movistar Estudiantes? Pues a ver, yo te digo que sí. Eh, eso es lo que queremos todos, lo que esperamos todos. Y, y desde luego que las sensaciones son buenas, pero, pero queda mucha liga y, y nos lo tenemos que, que ganar en el campo. ¿Qué os han enseñado en los dos últimos años? Bueno, eh, nos han enseñado sobre todo lo, lo dura que es esta liga, lo importante que es cada partido, como en, en cualquier campo puedes, puedes perder, eh, que no hay ningún favorito, que es verdad que eso, que a la gente le gusta poner esos carteles de favoritos, no del de Estudiantes de favoritos o, o el Burgos favorito, pero, pero eso no existe aquí, eso no existe aquí, eso es lo que nos ha enseñado estos dos últimos años y, y por eso tenemos que ganar una cosas en el campo y y a ver si hay suerte y conseguimos el ascenso. Yo tengo la sensación que esto lo hablaba también con Hugo el otro día cuando vino, eh, que quizás la diferencia del estudiante 2024 con el estudiante 2022 es que el estudiante 2022 se dejó llevar por esa presión de todo el mundo dice que soy el favorito y tengo que ascender y quizás el estudiante 2024 ha entendido eh, que no debe prestar atención a todo lo que a todo eso que se dice, ¿no? Sí, sí. Desde luego que, que ese año yo creo que nos afectó, nos afectó mucho la presión, la presión de haber bajado justo el año anterior y, y parecía que era que, que la única opción era subir y, y que era imposible no subir y se vio que no, que, que hay muchos equipos buenos que, que luchan por subir y que cualquiera cualquiera puede conseguirlo. Y es verdad que este año quizás la plantilla tenemos mucha experiencia, gente con, con ascensos, gente con partidos de play, muchos partidos de playoffs, partidos de Final Force, eh, el entrenador sin ir, mal, sin ir más lejos consiguió el ascenso el año pasado y creo que eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a, a, a sacar lo que queda de temporada. A vosotros encantados, ¿no? de que todo el mundo señale a estudiantes y a longevidad San Pablo Burgos, ¿no? Sí, sí, nosotros la verdad es que lógicamente es normal. Eh, son dos clubes que eh, que yo creo que está en un escalafón superior por la historia que tienen, por la masa uh -huh. social que mueven. Eh, así que nosotros lo vivimos también con, con naturalidad. Nosotros tampoco renunciamos a nada, lógicamente. Eh, sabemos eh, los que estamos dentro lo mucho que, que trabajamos para, para estar ahí arriba y tenemos la gana y la convicción de, de seguir haciéndolo. ¿Puede ser el Thunder Palencia del año pasado un buen espejo para vosotros? Bueno, el Sander Palencia hizo una temporada magnífica, sí, sí. Eh, aguantó durante toda la temporada regular a, a un Andorra histórico uh -huh. y, y luego lo certificó haciéndolo genial en, en el playoff y en la Final Four. Ojalá, ojalá se repita la historia. Eh, pero bueno, eh, nosotros, como he dicho, tenemos que seguir haciendo nuestro camino, que yo creo que es un camino que el club está haciendo muy bien desde hace varios años y, y ojalá lleguemos a esas últimas jornadas con, con nuestras opciones. Fíjate que los dos me habéis recalcado mucho lo de que este año vais partido a partido, que no pensáis mucho más allá que tal, eh, entrenando quien nos entrena a unos y a otros, que probablemente sean los dos entrenadores eh, más cautos de la liga y que menos les gusta eh, mirar más allá de la próxima jornada, eh, pero yo entiendo que tanto Pedro como Diego eh, Adams habrán sacado ya en algún momento el tema de la Copa. ¿Se ha hablado ya de la Copa en el vestuario o hasta que no lleguéis mañana todavía nada? Bueno, se habló se habló el otro día cuando, cuando conseguimos certificar eh, uh -huh. eso, el, el participar en la copa y además que, que pues en nuestro campo pero se quedó ahí porque como dices teníamos que pensar en el partido de, de, de ayer y ahora ya esta semana pues sube, sí que será un tema que, que se hable más obviamente y epi pues parecido a adams eh, se habló la semana pasada simplemente para decir que no se podía hablar de la copa <laughs> que solo se tenía que hablar de de Torre la Vega y, y así hicimos toda la semana pasada. Mañana cuando empecemos la, la semana de entrenamientos pues lógicamente ya sí que nos enfocaremos en, en esa copa. Pues ya os podéis haber centrado la copa y haber dejado a los de Torre la Vega. Que... Se nos acercan los del descenso, Alex. La verdad es que Que está sumando todo el mundo por abajo, eh. Y todo el mundo fichando, además, por si acaso. Sí, la verdad es que el nivel de la liga está creciendo <laughs> mucho. Eh, todos los de abajo, lógicamente, se refuerzan. Los de arriba queremos seguir arriba y la verdad es que sí, va a ser una, una segunda vuelta eh, apasionante, sí, sí. Con Alex son por cierto, de vuelta. Eh, sí. Adams, eh, vamos a quitarle a un jugador a Leyma Coruña para la final. Eh, el jugador que quisieras no ver sobre la pista. Uh, buena pregunta. Eh, yo, yo personalmente quitaría a Goran Husky. Eh, me parece un grandísimo jugador, creo que es que es un jugador muy importante para ellos por, por, por lo listo que es, lo, lo inteligente que es, cómo lee el juego, y si tuviera que quitar a uno, yo creo que le quitaría a Alex, si le tuviéramos que quitar uno a Movistar Estudiantes. Bueno, él me quita ahora. Para conversar, voy a quitar a, a Kevin, a Kevin Larsen, que, que también tiene mucha experiencia en este tipo de partido y, y es un jugador de, de grandísimo nivel. Y casualmente los dos jugadores más valorados de cada equipo en la última jornada. O sea que casi nada. Eh, por cierto, Adams, hay alguien que eh, luego, a ver si saco esta tarde los números con calma, pero hay alguien que yo estoy aburrido de ver en las finales de la Copa Princesa, que es un tal Johnny D, O sea, es que no se pierde una el tío. Sí, 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 está, está siempre, está siempre ahí. Da igual eh, tenemos da, suerte de que esté con nosotros este año. Da igual donde lo mandemos a, a jugar a Sevilla, a Andorra. No sé, él siempre juega la final de Copa. Siempre, siempre, siempre juega. Sí. Este año, imagino, no sé si has hablado con él, porque me han dicho que, que tenéis bastante buena relación, pero eh, imagino que estará con la espinita también de la de Andorra del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Él, claro, eh, obviamente el perder el año pasado no le gustó, pero es siempre verdad que luego tuvo el premio del ascenso. Y, y este año, pues, pues quiere ir a por las dos cosas. Así que, claro, a ver porque, si hay suerte. Y... Porque fíjate que él, ahora que lo dices, eh, con Betis gana Liga y Copa. Con estudiantes gana copa pero no asciende. Con Andorra pierde copa pero asciende. O sea que ha tocado todos los palos de la baraja. Bien, con Guipúzcoa también. Con Guipúzcoa fueron las dos cosas. Ascenso las y copa porque fue, fue el año de la pandemia. Que entonces se da el ascenso a los dos primeros que eran Guipúzcoa y Valladolid. Y, y tiene el ascenso también de esa temporada. O sea que... Alex, sí, sí, tenías sí. que haber quitado a ese. Pensado, lo he pensado precisamente por eso, porque Johnny porque di. además, que en ese, en ese tipo de partidos suele jugar a gran nivel, así que era una buena opción también. Y, y hay otra que viene, que viene de uno normalito, viene de un partido normalito contra el Betis, y no suele tener dos seguidos normalitos. Sí, eso también lo hace más peligroso, sí, claro. <laughs> yo es que, la verdad, si tuviera que quitar a uno de estudiantes, eh, quitaría varios. <laughs> no, no quitaría uno, quitaría varios. <laughs> porque, Adams, eh, ¿cómo ves tú, la, tú que vienes a la plantilla la temporada pasada la anterior la configuración de plantilla que se ha hecho este año eh, porque la verdad es que antes hablábamos de la de Coruña que se ha apostado más por la continuidad vosotros sí que habéis mantenido alguna pieza pero habéis ido al mercado pero se ha ido muy bien al mercado sí 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 se ha hecho un equipo se ha hecho un equipo muy competitivo muy fuerte ya uh -huh. te digo con con jugadores eh, con mucha experiencia en la liga eh, con jugadores de, de liga CB también eh, o sea que la plantilla es yo creo que es el año que mejor plantilla tenemos pero uh -huh. Pero lo que digo, la plantilla no. no o sea, solo los nombres no consiguen, no consiguen los objetivos, así que hay que ganárselo. Venga, eh, os hago las dos últimas y os dejo iros, que si es tarde libre, es tarde libre. Eh, Adams, eh, un mensaje a la afición, a toda esa afición que a estos días está tratando de movilizar Movistar Estudiantes para que llene el Within. ¿Qué les decimos en esta semana previa? Bueno, eh, nada, decirles que, que va a ser un partido muy bonito, que que, que, que bueno, esperemos que el wifi esté lleno, yo estoy seguro de que, de que lo va a estar, no hace, falta, no hace falta que le pida nada a la afición, pero pero sí que, que ojalá que podamos ganarla, sobre todo por ellos, por darles la alegría, por poder celebrar un título y, y por seguir eh, la buena dinámica que llevamos. Alex, la gente de Coruña, el otro día han sido numerosos los que han ido a Torla Vega, serán más todavía los que vengan a Madrid, sé que se están movilizando, eh, más todavía los que se queden en Coruña siguiéndolo. Siguiéndolo por la tele, pero ¿cuál es el mensaje que tú le mandas a esa afición? Bueno, de agradecimiento, agradecimiento por, por el esfuerzo que, que han hecho aliar a Torre La Vega y por el que van a hacer yendo a Madrid. Yo creo que son semanas importantes a nivel social también para el club, son de estas de esta semanas, de estos partidos que, que crean uh -huh. afición y, y que luego, eh, después de la Copa, pues que sigan. Apoyándonos, animándonos, como siempre hacen, que la verdad es que nos sentimos súper cómodos jugando delante de todos ellos. Bueno, habéis tenido los dos una entrevista muy corporativa para ser el Twitch de la federación. Sabéis que no son así y lo sabéis. Sí. Eh, hoy he decidido comportarme porque una final de Copa lo merece, los capitanes, me habéis intimidado un poco, pero la última tenéis aquí que, que desmelenaros un poco. Adams, quiero saber cuál es la promesa de Adams sola. Si el domingo a las dos y media de la tarde o a las tres y jueves dos prórrogas como, como ayer en Zamora, eh, eres campeón de Copa. Bueno, eh, yo voy a hacer una fácil. Eh, ya me metí en la fuente cuando, cuando ganamos hace, hace dos años y si ganamos esta, pues por supuesto que, que se repetida. Ahí, tirando por el corazón de la afición, y eh, yendo a asegurar. Sí, sí, aunque haga frío, aunque haga frío, hay que, hay que aprovechar la oportunidad de sí se da. ¿Y qué va a hacer Alex Hernández entonces, si gana la final de Copa? Yo, bueno, he pensado lo que hacen muchos jugadores, que es afeitarse la cabeza, así que sí, si, si, si ganamos… La opción de teñirte y raparte prometo, que creo que no la contemplábamos, pero… Prometo afeitarme la cabeza y seguro que es un cambio importante de look. <laughs> Aquí han venido muchos jugadores este año que han dejado… Tenemos varias promesas para casos de ascenso, y la más habitual, eh, o la que más veces ha salido aquí, era, eh, era tatuaje. Entonces yo he dicho que si se juntaban tres o cuatro más, eh, yo llevaba el tatuador a la Final Four este año. Porque <laughs> lo íbamos a usar seguro. Vosotros tú eso no lo ves, ¿no? Sobre todo Alex. No, no, ¿no? no tengo ninguno y, y no creo que mi primer tatuaje sea por un, por un título. No, no lo veo. Bueno, Adam, si no volvemos a rapar a Hugo. Sí, sí, eso siempre. eso siempre. Además, la otra vez eh, se libró porque le cortaron un poco el pelo, pero eso no fue, no fue raparse. <laughs> pues nada. Eh, y, y yo creo que está, está la todavía. Adams, Alex, que muchísimas gracias por haber dedicado a, a la gente, a los aficionados de la LEB, este ratito de, de esta tarde libre. Nos dejamos ya que tanto Adams en Madrid como Alex en Coruña disfrutéis un poquito de lo que de lo que queda tarde. Eh, Alex, a ti te va a tocar hacer la tarea con los niños, así que. No vas a tener mucha vía de escape, pero. Ahora empieza, ahora empieza todo ya. Pero lo que pueda, lo que pueda ser, bienvenido será. Gracias a los dos, eh, os vemos el domingo. Quien tenga la suerte, podría ir al Wizzing Center en el Wizzing Center. Quien no, eh, la Liga Plus, partido en directo. Y a disfrutar del espectáculo. Muchas gracias. Yo, llevo, bien, muchas yo, gracias. Llevo, yo llevo la copa, eh, nos vemos allí. Perfecto, nos vemos el domingo. Gracias, un abrazo a los dos. Hasta luego. Gracias, chao. 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 Los dos finalistas de Copa te he leído, oh, Camponeta. Lo que pasa es que hoy ya te he dicho que nos íbamos a poner un poquito eh, en modo serio y estaba feo molestar a esta gente con, ¿no? con, con estas cosas. Eh, ¿Y yo qué hace? Dice que majos. Eh, bueno, o sea, hay, hay que reconocer que nos hemos portado. ¿eh? Mira, la semana que viene, como tendrá que venir por aquí un ganador de, un ganador de Copa, eh, la semana que viene nos portamos un poco peor. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, antes de irnos a hablar de la Copa de Plata, eh, quiero enseñaros lo que sucedió en esa final de Copa de Plata, para los que no pudierais verlo, en Zamora, un partido espectacular, ese Zamora enamora, que nunca mejor dicho, enamoró a sus aficionados con esas dos proas. Ante un gran Odilo FC Cartagena, la verdad es que podía haber guana, ganado cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero mira, Camponeta, ahora viene Josep Peris. Si tienes ahí alguna, eh, esta yo creo que vamos a, a chincharle un poco más. Eh, como os decía, vamos a ver un poco lo que fue esa final. Y llamamos ya, llamamos ya a Josep. A ver, ¿dónde lo tengo yo por aquí? Es que eso es lo que tiene. A ver, adelanto hoy el programa. Empezamos una hora antes. Y no me ha dado a mí tiempo a preparar todo, pero. Pero venga, para que lo veáis, ahí va. que a día de hoy tiene un proyecto serio que ah, lleva ya varios años tocando la puerta. El alcalde y la presidenta dando el trofeo de ganador al capitán de. Pues ahí lo tenéis, Jacob Brown que va a un lado a otro a otro y arriba, campeón de la Copa de Plata que a día de hoy tiene un proyecto serio que la lleva ]ada. ya varios años tocando la puerta. El alcalde y la presidenta. Dando el trofeo de ganador al capitán de... Pues ahí lo tenéis, Jacob Raun, que va a un lado, a otro, a otro y arriba. Campeón de la Copa de Plata. Los mínimos ...que a día de hoy tiene un proyecto serio que la lleva Ahí tenéis esa entrega de la copa eh, a manos de Lisa Aguilar al Zamora Enamora como campeón de copa. Eh, venga, vamos a dar voz a los camponetas en el chat. Nos dice: primera pregunta: eh, Opinión sobre el fichaje de Cuevas por Zaragoza. Eh, el gran Dida Cuevas, que como sabéis, a finales de la semana pasada saltaba la noticia. Eh, Casa de Mon Zaragoza y Tizona Burgos, eh, Grupo Ureta Tizona, llegaban a un acuerdo, daba el salto a la liga endesa, se comprometía con el Casa de Mon Zaragoza. Y debutaba ya este fin de semana con dos rebotes y dos asistencias, no está mal ¿eh? para uno de los bases más bajos de la categoría. Sus primeros minutos de juego a las órdenes de Porfirio Fisac en Zaragoza, así que le va a ir seguro muy bien. Ya sabéis que ha estado por aquí, yo creo que dos o tres ocasiones. Os diría que es el, el jugador que más veces ha estado aquí en Tablero FEB. Eh, tenemos buenas anécdotas. Si queréis recordar esas entrevistas, podéis, podéis buscarlas en el en la pestaña de vídeos o en el canal de YouTube de La Fe, que también tenemos ahí colgadas todas las entrevistas. Y luego me dices que quién creo que de los dos era un amigo de la Ocamponeta. Es que no son los dos mucho de redes sociales, ¿eh? ni Adam Sola ni, ni Alex Hernández. Voy a decir Alex, pero, pero es jugármela casi a caro cruz. ¿eh? Bueno, vamos a ir avisando a Josep Pérez eh, ¿no? para que se venga por aquí. Que le había dicho a menos cuarto y un poquito, un poquito tarde con él. ¿eh? Voy a conectarme yo. Ah, sí, sí, estoy aquí cruzado. Vale, pues ya enseguida, enseguida entrará por aquí. Desde Zamora para conocer eh, cómo le ha ido a los, a los finalistas de la... Bueno, los finalistas, a los campeones de esta Copa de Plata. ¿eh? Lo decíamos, teníamos ahí esa camiseta de, de Josep con su firma. Después de la final. Así que enseguida lo vamos a tener por aquí. Si queréis aprovechar en lo que se conecta, eh, los del chat. Correcto, vino. o sea, era Les hernández el que te da los likes. Tengo que decirte, eh, o camponeta, eh, que se habló de ti. Eh. <laughs> El otro día en el calentamiento de la Copa Le Plata. No diré mucho más, pero se hablo de ti. Vamos a ver que creo que tenemos ya a Josep por aquí. Sí, ya lo estoy viendo por aquí en pantalla. ¿Qué tal, Josep? ¿Me ves y me oyes? Sí, perfecto. ¿Tú a pues mí? a pantalla y que te vea todo el mundo. Que disfruten de, de este campeón de, de la Copa Le Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Descansando el día de hoy. Y nada, no, aquí estoy en casa. Suena esta camiseta, ¿no? Que hemos puesto. Pues yo la llevo, la llevo también, yo. La tienes también, no ojo. La eh? quitar. Oh. No, no me la ha podido quitar aún. Lleva impuesta desde el sábado, ¿no? Correcto, prácticamente. Ya, no, ya no sale ni con espátula eso. No, no, no. La llevaré para entrenar y para todo. Como es azul, pues ya. Oye, ¿cómo es eso de ser campeón de la Copa de Plata? Bueno, eh, muchas felicitaciones, mucha alegría por toda la parte de mi familia, de mis amigos, eh, toda la gente del club. La verdad es que. Muy contento de todo el trabajo que, que lleva esto y, y lo que te dije en el día del partido, de que se había reflejado en, en un título. Y uh -huh. nada, la verdad es que contentísimo. Uh -huh. eh, mucho mensaje, muchas llamadas. Cuando llegas al vestuario coges el móvil, ¿cómo, cómo estaba eso? Uf, la verdad es que no contesté prácticamente hasta el día siguiente. Eh, <laughs> llamé, a, llamé a mi madre, lo primero de todo, porque mi padre pudo venir, pero mi madre no pudo. Llamé a mi madre, lo primero de todo, le enseñé la copa eh, y pues obviamente por, para compartirlo con ella que al final es, junto a mi padre, la persona más importante en mi vida y aunque no pudiera estar aquí pues, pues lo, lo pudiera tener, uh -huh. pero a los demás la verdad es que hasta el día siguiente no, no cogí el móvil prácticamente porque quería disfrutar, quería estar con mis compañeros, disfrutar del momento y, y nada, pero sí, la verdad es que bastantes. ¿A partir de cuándo puede uno ya no contestar a un WhatsApp? Es decir, yo tengo todavía mensajes de Navidad sin contestar. Uf, <laughs> o sea, ¿En qué momento ya podemos decir, mira, ya los dejo? La verdad es que intento ser bastante, bastante respetuoso en ese aspecto porque sí que me, a mí me gusta que me contesten. Entonces sí que pienso que si alguien se ha tomado la molestia de enviarme un mensaje, aunque sea un enhorabuena, un uh -huh. felicidades, tal. Siempre intento contestar a todo el mundo porque, porque me parece un gesto bonito que la gente aprecia. Y, y aunque sea, me tomó un, una hora, pues estuve una hora contestando cosas y ya está. Y es que, ¿sabes lo que me pasó? Que, claro, el partido duró tres horas. O sea, es que el partido duró tres horas. Y sí, sí, no, la verdad es que, sí. que jugando se pasa muy rápido, pero sí, la verdad es que sí. Claro, pero llega un momento que hubieras alrededor de tres horas. Y yo, claro, las tres horas narrando no podía estarme al móvil. Entonces, cuando acababa el partido, tenía ochenta y tantas conversaciones de WhatsApp sin responder. Y a eso lo tienes que sumar que tenía dos horas y media de vuelta a Madrid. Luego, cuando yo realmente cojo el móvil y veo lo que tengo, es la una de la mañana. ¿Qué haces? Contestas un sábado a la una de la mañana a todo el mundo, esperas a lunes. Claro, el domingo ya te pones a otras cosas y tampoco. Y ya hoy lunes dices, pues que ya alguno. Ya, sí que es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Así que después del partido yo igual, prácticamente no toque el móvil, es más. Llegué una hora tarde a la cena que tenía con, con mi padre, que fallo mío, pero bueno, la celebración y el momento lo merecía. Pero sí, te entiendo, te entiendo. ¿Cuál es el mensaje que más ilusión te hizo? Si quitamos esa llamada de tu madre, que entiendo que es la que, es la que más, por lo que cuentas, el mensaje que más ilusión te hizo. Cuando coges el móvil y empiezas a ver. De alguien que se acordara, de alguien que te hubiera visto, o alguien que quizás no esperabas. Pues mmm, la verdad es que ilusión, ilusión, no me hizo ninguna. O sea, me gusta mucho que. Todos mis amigos, eh, todo el apoyo que, te, que me dan siempre, eh, la familia igualmente. Pero voy a destacar uno que es el de mi exentrenador del año pasado, eh, Ricardo Uriz, entrenador ahora mismo de, de Palma y que yo creo que todos conocemos aquí como el increíble jugador que es. Y que siempre es una alegría eh, poder hablar con él, porque el año pasado eh, me ayudó mucho, me dio una oportunidad muy grande, que es eh, poder demostrar al mundo de la LED Plata. Eh, que podía jugar, que podía que podía demostrar que sí que podía hacer cosas en esta liga y que gracias a él creo que, que puedo hoy en día eh, estar disfrutando de este título y, y de estar consiguiendo lo que estoy consiguiendo. Eh, te iba a preguntar por esto, eh, lo iba a hacer un poco más adelante, pero ya que has abierto este melón, me lo has puesto muy bien, eh, para preguntarte precisamente por eso, ¿cómo cambia la vida eh, en unos meses? Es decir, eh, que estamos hablando que en el mes de abril-mayo estabais luchando por, por evitar el descenso a Eva. Y ahora estás en un equipo que pelea por ascender al Eboro y que acaba de ganar un título. O sea, es que es que la locura del baloncesto. Sí, totalmente. Yo es una cosa que hablo mu muchas veces con mucha gente porque hay muchísimos ejemplos eh, todos los años de equipos que, yo a mi parecer, por ejemplo, nuestro equipo del año pasado de, del Talavera, tanto por el entrenador, la gestión deportiva que llevamos, el buen ambiente que había en el equipo para nada nos merecíamos estar en esa parte, las horas de entrenamiento que teníamos, para nada nos merecíamos estar en esa parte baja de la tabla. Y que hubo muchísimos cambios durante el año, eh, la directiva tuvo algunos problemas, pero aún así intentamos remarlo, remarlo, no pudimos al final, pero al final yo de la temporada del año pasado también me quedo con, con lo que te he dicho, con, el, con los amigos que saqué, con, con Ricardo, con Guillermo Rejón que uh -huh. es el, el presidente ahora mismo del Talavera, con el segundo entrenador, con el prepa, me quedo con la gente con la que compartí vestuario ese año. Al final yo creo que es lo más bonito que te puede dar el, el baloncesto y que con lo que todos disfrutamos. Habrá que decirle a Ricardo Uriz que si aprieta igual os encontráis por ahí por el camino en, en la fase final de la temporada. Bueno, para ti sería bueno que no, porque para mí sería bueno que no. Porque podría significar que has jugado la final y que has ascendido en esa final y que no tendrías que Recurrirá al playoff, pero pero ahí podría estar esa opción también. Bueno, lo que dices tú. Esperemos que no, pero si si tiene que ser contra alguien siempre siempre me alegro, me alegro de, de poder verle, de poder charlar con él. Así que mira, encantado. Eso, eso y que si quiera jugar a un sitio en mayo, pues que sea Mallorca. Pues también es verdad, también es verdad. Mejor. Tienes que, que jugar un playoff allí, no sé qué. Mejor que la que la Gélida Zamora. Bueno, claro, bueno, Zamora ya en mayo ya hace país pues sin chaqueta. ¿eh? Es verdad, sí, en mayo así que se está bien. Sí. ¿Es tal el mito del frío en Zamora o, o lo exageran? Eh, a ver, yo, yo que soy de Valencia, uh -huh. eh, es diferente. Porque, por ejemplo, yo en Valencia tenemos ahí el, el, lo que decimos siempre de que el frío se te mete por dentro uh -huh. y que no te lo puedes sacar pero yo aquí voy con mi chaqueta, con mi sudadera, eh, me pongo si eso unos guantes, un gorro y ya hace frío, pero te puedes te puedes sobreguardar de él, ¿sabes? Pero sí hace frío, hace frío. Algunos días ir al gimnasio a las 9 de la mañana y que y que miras en el móvil y te pone menos cuatro grados, la verdad es que es que dices uff ¿Te replanteas si salir de la cama o no? Yo tengo, tengo que decir que me habían asustado porque el día antes me dijeron que hacía mucho frío, que había un... Ah, ven hay un grado, no sé qué. Y cuando salimos del pabellón después de la final, que había cero grados, o sea, ni frío ni calor, tampoco me pareció que fuera... Bueno, hacía frío, pero tampoco era una cosa... No, es, es lo que te digo, o sea, pone que, o sea, lo que dices tú, cero grados, pero parece mm -hmm. que no. También es verdad que a lo mejor saliendo del pabellón... Con todo el calor de la oh, gente, macho. con todo el calor que hacía ahí… Que en el pabellón había, había 42, salí. ¿eh? El pabellón sí yo, que parecía Valencia. Sí, sí, yo salí, yo salí en pantalón corto del pabellón, o sea que… <risa> <risa> eh, venga, sigamos por ahí. ¿A dónde fuiste cuando saliste del pabellón? queremos La gente quiere saber a dónde fue Josep Pérez cuando salió del pabellón. Me pasé, cuando salí, me pasé 45 minutos, una hora, después de acabar el partido en el pabellón. Entre firmando uh -huh. a niños, haciéndome fotos… Eh, en el vestuario estuvo, estuvimos un buen rato celebrando también. Salí del pabellón corriendo, literalmente corriendo, porque tenía reserva con, en, una, en un sitio para cenar con mi padre que había venido a, a verme. Tenía reserva a las 10 de la noche, porque claro, lo que dices tú, el partido no contaba yo con que durara tres horas. <laughs> Tenemos reserva a las 10 de la noche y yo me planté en el sitio a las 11 y 5 de la noche que muchísimas gracias al señor que se esperó porque iban a cerrar cocinas y se la, esperaron Da el nombre, hombre, hazle un poco de publicidad al hombre. Al, en el, el portón se llamaba, aquí en Zamora. Sabes que es donde comí yo, ¿no? Sí, no, muy no, bueno. No, eh. no lo sabía, pero sí. Pues nosotros fue por casualidad, porque, eh, claro, yo eh, esperas que en un sitio como Zamora, eh, un sábado por la tarde las tiendas y las cosas estén cerradas. Pero fuimos un poco a la habíamos estado en el pabellón a mediodía, fuimos a comer... Y, pero de esto de sin reserva, de sales por las calles del pabellón y a ver qué te encuentras, y había entre los que estaban cerrados y los que estaban llenos, al final acabamos ahí por casualidad y comimos bastante bien. Yo cené muy bien también, se nos alargó un poquito, hasta las doce y media, una, uh -huh. y luego pues salimos a tomar algo con el equipo, a celebrarlo, y tampoco te creas que es a mí, es para mí no alargó muchísimo la noche tampoco, porque estaba destrozado. Las cosas como son muchísimas emociones, muchísimos minutos en el campo. Estaba destrozado y me fui a casa y por la mañana me tenía que levantar pronto para despedirme de mi padre que se volvía a Valencia. Me desayuné unos churros con chocolate y vamos, contentísimo. Pero los churros que compraste ya de vuelta, ¿no? Ya volviendo. Ya, ya, para, para llegar a casa. La gente quiere saber ahora mismo, Josep, eh, todos sabemos quién fue el MVP de la final. Pero la gente quiere saber quién fue el MVP de la noche, el auténtico MVP de la noche. <laughs> es tu momento, o sea, ahora te puedes vengar me de puedo, quien quieras. Es que me, aquí me puedo meter, me puedo meter en, puedo meter la pata muy fuerte, ¿eh? a Voy a decir a mi compañero de episodio, Daniel sellist va. <laughs> fue voy a, que, decir a él. fue el que lideró no la. Voy a decir el qué, no voy a decir el porqué, pero voy a decirle a él, va. Joder, pues casi me hubiera gustado más que me hubieras dicho el porqué y no me hubieras dicho quién. Porque, bueno, has preguntado tú, tú porque con el porqué teníamos quitándote a ti teníamos 10 opciones para acertar pero ahora voy a decirle a él, voy a decirle a él que además lo tengo aquí en la habitación de, la, de al lado sí, voy si, a nos, decirle a él. si nos está oyendo que golpee la pared no creo no creo Oye, ¿cómo es eso de, de celebrar un título en casa? Porque el pabellón fue una locura, eh, dos mil y pico espectadores, eh, la gente además muy metida en el partido, eh, con dos prórrogas, además eh, es fácil que la gente se venga arriba, eh, la, el triple tuyo, ¿no? Para forzar también una de ellas y, y al final el título. Eh, ¿Cómo es eso de vivirlo en casa, de lo que tú dices, de prácticamente no poder salir del pabellón en 45 minutos porque, porque la gente no te deja irte? No, a ver. Yo siempre se lo digo porque no me acuerdo, mi, mi padre me dijo algo en la cena como, tarda mucho y le digo, mira, pues ojalá todos los días que tenga que jugar una final tarde tanto, porque se agradece muchísimo eh, lo que dices tú, las 1.500, 1.600 personas que habría de Zamora apoyándonos, todos los niños de la cantera, eh, todas las familias que vinieron, y a mí no me importa para nada estar 45 minutos tomándome fotos con quien sea, firmando, porque sé que hace ilusión. Y la verdad es que se vivió, se vivió vamos, eh, espectacular. Creo que para la ciudad también es muy bonito. Creo que se lo merecen también porque nos llevan apoyando desde el día uh -huh. uno a tope. Pero a tope se siente muchísimo calor en el Ángel Nieto siempre que jugamos. Y, y eso, muy, muy bonito. La verdad es que yo, eh, eh, por mi parte, contentísimo. Eh, sigo un poco sin creérmelo el poder tener mi primer título como profesional. Y nada, contento, muy contento. ¿Quién te iba a decir? Eh, en el mes de agosto, cuando trataban de mejorarte las pachangas de Yiria del antiguo pabellón, eh, <laughs> que eso te iba a llevar a ganar un título, ¿eh? Porque fue eso, eso es... lo que te lleva a ganar un título. Eso, ¿Eso quién te lo ha chivado? <laughs> Aquí tenemos información privilegiada siempre. <laughs> sí, no, seguro. Seguro que, que las pachangas con, con mis amigos, con Nacho, con, con Javi, con. Con Andreu es pues, lo que lo que me ha llevado a, a estar aquí en un, un día de estos. Su, su punto seguro que ha tenido, porque, porque vamos, me he pasado veranos y veranos desde que tengo 15, 16 años jugando con ellos y, y que ojalá no se acabe nunca, vamos. Oye, y alguien que, como tú, que se crió en la, en la cantera, pasó por la cantera, en la cantera del Valencia Basket, que yo entiendo que es un poco el sueño, ¿no? Cuando tú eres de Valencia o eres de donde sea y tienes un equipo de, de ACB ahí pegado a tu casa y encima tienes la oportunidad de jugar para ellos, ¿cómo? Eh, ¿Qué supone para ti el poder decir a día de hoy que tú has pasado que tú tienes formación en Valencia Básquet? A mí, eh, siempre lo he dicho que el, el Valencia Básquet me ha ayudado mucho, sobre todo a, a nivel de entender el baloncesto. Creo que tuve muy buenos entrenadores que al final meterte ya de pequeño, con 13, 14 años, en ese uh -huh. en, en esa vida medio profesional, donde ya ves a. Yo compartíamos gimnasio con los jugadores ACB. Los ves más de cerca, eh, tienes que uh -huh. mantener un cierto respeto porque al final estás vistiendo la camiseta del Valencia Basket. Eh, creo que te ayuda muchísimo en, a nivel a nivel de desarrollo eh, baloncestístico, de respeto hacia los demás y tal. Y, y la verdad es que para mí es un orgullo siempre, me ha, me ha acompañado mucho en, en mi carrera el haber jugado ahí y orgulloso. Uh -huh. Eh, fíjate que yo tengo ganas de ir porque tanto me han hablado y no lo conozco, tengo ganas de ir a Giria, pero me han recomendado que no vaya porque me han dicho si vas, si está Yusef, te va a llevar a comer hamburguesas al Hundred porque me han dicho que no sabes ir a otro sitio. <laughs> Eso sí que sé quién te lo ha dicho. Eso eh, sí que lo sé. Estás empezando Nada. a darte cuenta de que aquí hay información de verdad. ¿eh? No, sí, mis amigos ya me han preguntado qué, a qué hora era. No se lo tenía que haber dicho. No, sí, sí. Pero bueno, es él, ¿eh? Es él el que me lleva, el que, el que me, me guía por el mal camino, es él, no, no yo. Pero si tuvieras que elegir entre la hamburguesa de Alejandres y el sushi. La hamburguesa de Alejandres. Bien. Sin ninguna duda. Eso, eso en Zamora también hay buen material de ese, ¿eh? De carne, sí. En el portón mismo, yo me comí, nos comimos unos entregos por la noche, vamos, brutales. <laughs> es que hemos comido lo mismo. <laughs> Pero dudé con la hamburguesa también, ¿eh? Yo te llegué a mesa puesta, ya no, no había nada. O sea, yo llegué y ya, ya estaba todo, me dijeron. Ah. Te has comido el entrecote el entre que dejamos nosotros a mediodía. Correcto, el que, el, vuestras horas, las cogí yo. Eh, ¿Cómo, eh, me hablabas antes un poco de la noche, del salir, de, de que no estuvisteis mucho, pero que salisteis un poco por Zamora. Eh, ¿Cómo fue el ambiente que os encontrasteis? Porque imagino que también habría aficionados por allí de fiesta, que por cierto, mira, voy a enseñarlo. Eh, para que lo veas tú y lo vea la gente, que no, no, sí. iba, no iba de farol eh, el entrecodo del sábado. Yo, yo no tengo foto, pero, pero la podría conseguir en nada. Pero sí, sí, sí. Pero mira, le hemos, bueno. le hemos hecho una buena publi eh, a este hombre. Eh, si en tú, un momento, en un momento. Tú, yo sé, la verdad es que vamos. Yo te saco el corte de vídeo, se lo llevas esta semana de oye, mira, que estuvimos hablando de ti. y saca un patrocinador más al club. Eh, saco, bueno, saca un patrocinador. O a mí, o a mí, a mí mismo. O para uno personal. A, a los sábados. Que te, patro te patrocinen las redes sociales o algo de eso. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo le llevas tú lo de las redes sociales? Uf. A ver, ¿en qué sentido? Bien, no sé, normal, si eres no muy, de, muy de meterte mucho, de enredar, de mirar, de. De tuitear no mucho. Eso. De tuitear, de tuitear no mucho, la verdad. ¿Más de Instagram muy... que de Twitter? No, más de Twitter que de Instagram, pero no, no, no tuiteo mucho. Pero me gusta mucho ver cosas. Sí que es verdad que las redes sociales poco a poco las intento como apartar un poquito ya porque uh -huh. sí que es verdad que es una al final perdemos mucho tiempo en esas cosas y intento cada día usarlo menos pero sí que hay verdad que hay veces que caes totalmente en el bucle de Instagram Twitter TikTok y tal y me paso me puedo pasar una hora fácil viendo chorradas pero me gusta mucho seguir básquet me gusta mucho ver eh, no sé en general vídeos de, de, de comedia, de, de monólogos, de cosas así. Se me, acaba, se me acaba de ocurrir una pregunta que nunca hemos hecho aquí y será culpa tuya si la volvemos a hacer en próximas semanas. ¿Tienes el móvil ahí? Sí, lo tengo. Vale, no lo enseñes, pero entra a Instagram. Bueno. Esto puede convertirse en una sección fija, en una pregunta fija para el programa. Si sale bien, si sale bien. mal, entras a Instagram, te vas a la lupa. A la lupa. ¿Y qué es lo que más sale en la lupa? Mira, comida, baloncesto en general y después cosas de la isla de las tentaciones que en mi casa estamos un poco enganchados. <laughs> bien, creo, creo que ha salido bien el experimento, me gusta, comida, bien, no nos has engañado. Baloncesto, mira, del, del baloncesto Talavera me sale... Baloncesto, bien. Y después la chica de la isla de las tentaciones esto, esto sale, no, no lo, no lo, no lo enseñes no mucho que tendrá derechos de autor de, de Mediaset y esas cosas, igual nos echan de aquí. Pues vale, pero. No lo, en, no lo enseño. Pero ha salido bien. Me ha gustado esto como sección fija. Eh, ir a Instagram <laughs> y enseñar la lupa. La próxima semana. Peligroso, eh. Peligroso. <laughs> claro, claro. Ha salido contigo, ha salido bien. Eh. Esto puede es salir, puede salir no, muy sí. mal. Veo muchísimos vídeos de comida, pero muchísimos. Y me gusta mucho ver vídeos de gente que está en Estados Unidos. Eh, probando no sé qué hamburguesería, me gusta muchísimo. Ahora estoy viendo a un youtuber que está en Japón, me encanta, pero me encanta. ¿Pero por la cosa de luego hacerlo tú o de luego ir a los sitios? o Yo creo que más que por ver por hacerlo yo es para que me entre hambre, creo yo. ¿eh? Pero sí, es como un autocastigo a mí mismo. Porque tú te, te apañas no, pero bien pero sí, con lo de la cocina. Gustaría... ¿El qué? ¿Te apañas bien con lo de la cocina? Sí, bastante bien. Sí, sí, sí. Me defiendo muy. Yo me considero un buen cocinero. O sea que, no que, soy un chef, pero, pero me gusta cocinar. Me gusta ¿En cocinar. ese piso cocinas tú? Nada, en este piso nos, nos da la comida. Ah, bueno, Sal claro. Hernández de, de, su, de, su, de su buffet. Pero claro, sí, es que cuando esto. Hay, Vamos. Hay que cocinar, bueno, Shellys también, yo me junto mucho con, con Shellys, con Daniel Shellys, uh -huh. así que nos gusta hacer cosas a veces, y bueno, los dos, un poco los dos. Esto vamos a contarlo, porque habrá gente que no lo sepa, es que el otro día en eh, la retransmisión de Twitch eh, hubo un momento que hablamos, hablamos bastante de comida, pero es que fue saliendo porque fue saliendo por los patrocinadores de los dos equipos. Y claro, cuando hablamos de vosotros hablamos de, de Chef y de, ¿cómo se llama? El Catering la Luz, ¿no? El Catering de la Luz. Catering de la Luz. Que son, como las empresas, ¿no? que están ahí un poco vinculadas al, al club, porque son de Gerardo de, y, y de Saulo, ¿no? Del presidente y del entrenador. Sí. Eh, y que es un. Fernando Roma y tuvo la suerte de comer ahí el, el sábado y nos habló maravillas de, del catering de la Luz. Yo la verdad es que me quedé muy, muy impactado, porque sí que es verdad que eh, muchas veces el club sí que te proporciona esa comida y tal, pero mm. hay muchas veces que al final los jugadores también tendemos un poco a. A comprar nuestras cosas, a hacerte lo que te gusta, eh, pues no sé, cualquier cosa. Yo sí que es verdad que a veces, pues, tema pasta y cosas así y tal, pero de verdad que hay muchísimas cosas que sorprenden muchísimo. O sea, hay días que me llega a casa risotto de setas con parmesano. Hoy, te, hoy por ejemplo, que lo, te, lo tenemos ahí secreto ibérico con tal, una salsa. Bueno, está buenísimo, pero buenísimo, de verdad. Bueno, no está mal, ¿eh? para la gente que vaya de fuera y que, y que quiera pasar por ahí. Eh... Dicen por ahí que ya está tardando y Iturriaga en pedir que lo inviten. <laughs> que, que todo esto, tú habías venido a hablar de que habías ganado una copa o no sé qué, ¿no? Sí, algo así, creo. Pero, pero nos, habíamos quedado, nos habíamos quedado lo de por la noche, que me interesaba a mí mucho saber cómo estaba el ambiente en Zamora. Eh, no el ambiente de noche, el ambiente de gente, porque imagino la gente del pabellón también aprovecharía para salir a cenar, irse a tomar algo. ¿Os encontrasteis mucha gente, mucho aficionado por las calles por la noche? Bastante, sí. En la cena. Nosotros estábamos en una mesa y los que estaban a mi lado y delante mía habían ido a ver el partido. Eh, estuvimos ahí también, nos hicimos fotos y estuvimos hablando con ellos y tal. Y después por la noche eh, alguna que otra persona sí que me encontré de, que me dijeron, vosotros acabáis de ganar un título, ¿no? Y yo, sí, sí, aquí estamos, sí, sí. Algo así, sí. Eh, la pregunta que todo el mundo quiere hacerte, ¿se liga más en la noche Zamorana siendo campeón de la Copa de Plata o lo habitual? Eh, voy a decir que lo habitual. Voy a decir que lo Te habitual. lo estás pensando mucho. Eh. Sí, voy a decir que lo habitual. No voy a decir, no, es que no quiero meter a ningún compañero en ningún compromiso. Uh, <laughs> ahora entiendo lo de la isla de las tentaciones. Veremos el año que viene algún, algún compañero de zamora enamora en la isla de las tentaciones. Ojalá. No paramos de decírselo a uno. Que no voy a decir el nombre tampoco, pero sí. <laughs> no paramos de decírselo. Esto vamos a hacer una cosa: eh, si las cosas van bien eh, y hay, avanza la temporada y seguís ahí en la lucha, la pelea por el ascenso, hay final, hay ascenso, irán viniendo más compañeros por aquí. Ese será tu momento, ¿eh? porque ahí es cuando yo anuncio que venís, siempre hay alguien que a traición manda un mensaje y pregúntale por esto. Ese será tu momento. Vale, perfecto. Además, cuando... como tengo tu WhatsApp en el momento de a alguien que tal, te diré: eh, mira. Pregúntale esto a ver qué te responde. Bueno, pasa mucho, ¿eh? Más de lo que crees. Sí. Más de no, pues lo que crees. A mí me gusta mucho eso. Menos mal que, que tampoco. De, que hecho, no ha de hecho, te voy a decir eh, que has tenido suerte hoy porque he preguntado por ti no han salido muchas cosas o no me han querido contar muchas cosas que yo creo que ha sido más bien eso. Ha Entonces, habido un poco de cubrir hab... a mis compañeros también. No, pero es que no he preguntado. La verdad es que no he preguntado compañeros. He preguntado de fuera, de fuera del equipo. Ah. Y la gente está bastante contenida con la información, esto ¿eh? No, muy buen chaval, muy buen chaval. No, no te puedo contar nada, no. Bueno, tío, eso es que. Pues seguramente sea porque no hay nada malo que contar. Entonces... <laughs> Fíjate que para que el mayor palo que te hayas llevado haya sido por unas hamburguesas y un sushi. No, la verdad es que la comida me pierde. Esto sí que sí que es, es, es culpa mía. La comida me pierde. <laughs> Oye, vamos a volver a lo de la copa, porque eh, estábamos hablando de eso, de una final. Eh, yo no sé si tú has jugado, probablemente no, un partido tan largo como este, que fueron prácticamente tres horas de final, dos horas cuarenta y cinco el partido, con la entrega de premios tres. No, que yo recuerde, no. No había jugado nunca dos prórrogas, nunca. Eh, y la verdad es que es lo que te digo, en pista o sea, se pasa corto, eso de con la adrenalina y con la emoción, además de, del título y tal, yo creo que, vamos, podía haber jugado cuatro más. Pero, pero sí que es verdad que se notó porque había varios compañeros míos con calambres en las piernas eh, que tuvieron que jugar incluso teniéndolos. Y sí que se notó, sí, pero, pero bueno. Se notaba un poco las caras. Ya el al final, el final de la segunda, que, que se me empezaba a intuir que incluso también podría haber una tercera... Hay un momento, claro, ya ves, eh, dos eliminados en cada equipo, eh, lo que tú dices, no jugadores ya con calambres, cara, veías caras de sufrimiento en defensa, y decimos, bueno, como hay una tercera. <laughs> no llegamos, no llegamos. No, sí, 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 que es verdad, sí, se nota, se nota muchísimo. O sea Y además, sobre todo que las prórrogas se suelen jugar ahí, que las suele jugar la gente que en ese momento está más enchufada, que uh -huh. ha estado más enchufada durante el partido y, y tal, eh, suelen llevar bastantes minutos en las piernas y. Y con los nervios y todo, sí que se hace, se hace pesado, sí. Eh, te están tirando una por el chat eh, que te dicen que recuerdes que en Gandía jugaste dos prórrogas siendo junior. Que a ver si te acuerdas. Eh, danos más datos, por ahí por el chat. Danos más datos para. En, en, no, porque además ese partido, lo voy a decir yo. Voy a, voy, a tirarle, voy a tirarle una pullita a ese que lo ha dicho. Ese partido yo no estaba y se perdió en la segunda prueba, creo. El primo uno, no sé si te sonará. Sí, 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 sí que sé, sí que sé quién es, amigo mío. Yo no estaba en ese partido, yo no estaba. Yo ese partido me puse enfermo. Es más, se suponía que teníamos que ganar y cuando me levanté de que los medicamentos me empezaron a hacer efecto, me acuerdo que fui a mi madre y le pregunté ¿cómo han quedado? Y me dijo, van perdiendo de siete. Y yo, no me, no me fastidies. Pero sí, sí. Yo esa no lo juego, entonces tampoco cuenta. ¿eh? Fue esta. Fue este partido. Eh, me han quedado dos cabos sueltos de lo que hemos ido hablando hasta ahora. Eh, primer cabo suelto. ¿Quién pagó la cena? ¿Tu padre o tú? No, la pagó mi, la pagó mi agencia. Porque también estaban mis agentes <laughs> en, la, en la cena y la pagó mi agencia. Le Pero... salió cara la foto, porque he visto que se hicieron una foto contigo con la copa que han publicado en redes. Bueno, yo creo que se han llegado, se han llevado una alegría también. Eh. Llevamos trabajando muchos años y yo creo que se han llevado una alegría con el título. Vino, vino Carlos, que es el que me el que me uh -huh. el que me conoció, el que fue el primero que me contactó y tal, que es de Tenerife, la primera vez que lo conocí además, y vino desde Tenerife a ver el partido con, con Peri, que es el jefe de la agencia, y no, la verdad es que me alegra mucho de verlos aquí. Uh -huh. Segundo cabo suelto, ¿dónde está la réplica de la copa? La réplica de la copa está ya en Valencia. Ah, sí, se la llevó tu padre. Se la llevó mi padre ya, porque porque lo que te digo al final nosotros llevamos aquí una vida un poco pues temporal entre comillas mm. y a mí no me gusta tampoco tener mucho trasto en, en casa, sobre todo cosas que no tengan mucho valor. <laughs> y acabas de llamar trasto la copa de plata. No, 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 por eso mucho trasto entre comillas, me refiero. <laughs> Porque si no, si no, después las maletas no caben las cosas y en algún momento me tengo que volver. Y cuando me vuelvo, si me vuelvo, el año pasado, además tengo una anécdota muy buena. Porque cuando el año pasado en Talavera, uh -huh. eh, cuando terminamos la temporada, eh, yo un día que me puse, porque las dos últimas semanas en Talavera eh, cogimos un, una gripe y yo estuve una semana muy mal, estuve un día en el hospital y todo. O sea, jugamos los dos últimos partidos prácticamente me sin coronar. Y, y le dije, vino mi tío un fin de semana a ver un partido con, con mis primos, que también les gusta mucho el baloncesto, y le dije, por favor, te puedes llevar una maleta, porque así eh, yo ya para el viaje, para el ave, para todas esas cosas, me quito, me quito un, un trasto encima. Y me dijo, sí, tal, no sé qué. Y claro, como me puse tan enfermo, le preparé una maleta gigante con nada adentro. Nada, no le puse nada, creo que le puse cinco camisetas, tal, y cuando llegó a mi casa mi padre me dijo, ¿Por, ¿por qué me has enviado esto? O sea, si no hay nada prácticamente. ¿Qué pasa? Que cuando tiré a hacerme las maletas para volverme a mi casa, me tuve que comprar otra maleta porque no tenía espacio. porque <laughs> O sea, que para eso soy un poco previsor para esas cosas ya. Porque lo de volver entre es porque José Pérez no conduce. Yo sí que conduzco, sí. Pero no, sí no tengo coche. Pero, pero no tengo coche. Eso con la prima de la copa ahora. Correcto, a ver si Saulo Hernández. Nos facilita un coche para cada uno. Pues te voy a contar una cosa, pero creo que has llegado tarde. <laughs> eh, yo me he comprado uno, me lo dan a las seis, eh, y, pero es que a las cinco tengo que entregar el viejo porque he vendido el viejo. Lo podíamos haber apañado ya que le llevaba a Zamora. Correcto, se, se lo llevas a Saulo, te lo, y po ya... te lo podías haber quedado tú. No nos da para tanto, creo, las primas, eh, para, para permitirme un coche ahora mismo. ¿Ha habido, ¿ha habido negociación de eso? ¿O después de ganar ahí en el vestuario, no ha habido ahí un... No, no hemos hablado nada de, de la copa en general. Mira, acabamos la copa. Yo lo que te digo, me levanté a las diez y media de la mañana en casa, eh, me fui con mi padre a desayunar y me volví a ver el partido del, del Nacional del Zamora a las 12 de la mañana que jugaban aquí en el Ángel Nieto, que había un par de compañeros, estaba Saulo también porque jugaba su hijo Rubén. Y no hablamos nada de la copa en general. O sea, ya lo hablaremos mañana cuando entrenemos. De hecho, y... empieza a pensar que Saúl nos ha dado el lunes libre para despistar, para que no se hablara de esto. Nos lo ha dado para recuperar, creo yo. Porque vosotros tenéis Ponferrada el sábado, ¿me dijiste? El domingo. El domingo. Vamos. Bueno, tenéis un Entonces, poquito más de margen. Entre comillas, claro, entre comillas empezamos como, como una semana. Como si fuera un lunes trabajo, mañana. Y... Correcto, yo me he tenido solo por la mañana gimnasio y recuperación que ha sido un poco de trabajo de isométricos, de estiramientos, poco meter otra vez al cuerpo en movimiento uh -huh. y ahora por la tarde libre y ya mañana volvemos ya a los entrenamientos normales. Esto me lo tienes que haber dicho antes porque cuando yo le hice la entrevista post a, a Saulo que te hice la tuya y luego por si alguien la quiere ver está en, colgada aquí en el canal de Twitch el post partido con Josep y con Saulo eh, si lo llegas a ver lo hubiera metido un compromiso y en directo lo hubiera sacado bueno. ahí Podríamos haber hecho a ver una artimaña o algo y preparar algo. Sí, una sí. una camponeta, una Orgucia, Que estoy viendo a la camponeta por ahí en el chat. ¿Qué? Nos a acá una Orgucia. Que tú, por cierto, ¿tú sabes quién es la O camponeta o sabes de lo que te hablo? Si te digo la camponeta. La camponeta. No. Es que esto se habló. Tú no estabas. Se habló en el calentamiento de la final de la Copa de Plata. Hay un perfil en redes sociales, en Twitter, que es la camponeta. Eh, yo no sé si se quiere definir en el chat, que seguro lo hace mejor de lo que lo voy a decir yo. Eh, pero es eh, una cuenta fake de eh, Diego Campo, entrenador de, del Tizona Burgos. <laughs> y yo hago, hago un poco la broma de que es eh, el Pablo Lolaso de la LEV. En la cuenta de Pablo Lolaso que sí, 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 es, ha, sí, surgió. A, pues es como el Pablo Lolaso de la LEV. Eh, y siempre está por aquí. Le tenemos en el chat, está por Twitter. Eh, con sus comentarios, sus cositas. Y, y el otro día eh, lo hablamos un poco en broma. Porque cuando hicimos la. La previa que estuvo Jacob eh, estaba también por ahí por el chat y, y estaba también Xavi Veraza y Xavi también me, me dijo que lo estaba leyendo por ahí de, de Refilón. Es que y no, de... No, no lo tengo abierto, no tengo abierto el directo. No, y yo les, les hice un comentario, les dije algo así como de seguro que hoy durante el directo de la final y sí, sí que apareció por ahí. O sea que dice, dícele, el Pablo lasso pero en gracioso. <laughs> Así que eso, bueno, pero eso eso es materia para pa otro día, porque eso es más de Twitter, contigo nos hemos metido con Instagram, así que... Pero bueno, pero antes también sí que me has dicho que te, que te iba más Twitter, ¿no? A mí me va, me va más Twitter, sí, pero me va más Twitter porque lo veo como Instagram, que come mucho tiempo, en Twitter al menos pues veo cosas que me interesan, porque veo muchas cosas de baloncesto, sigo a mucha uh -huh. gente de baloncesto, veo pues eh, jugadas que publican análisis de jugadas. Eh... Después, una cosa que también me tiene comidísimo, que es el supermanager de la CB, que con un compañero vamos y con mi padre, vamos, entonces ahí saco información, entonces sí que, sí que veo más Twitter. La cosa es que, de lo que te digo, no publico nada porque hay muchas veces que no... Creo que tuiteé ayer eh, las fotos del partido y tal, uh -huh. pero hacía como un mes, no, un mes no, desde verano que a lo mejor no ponía nada. Oye, pero no, no está mal romper esa sequía para, para poner títulos. No, Totalmente, me parece bien. Creo que, que es una buena publicación. Sí, sí. Firmarías ahora otros tres meses de sequía y que la siguiente foto sea la del ascenso. Ahora mismo con los ojos cerrados, vamos. Porque vamos a meternos en ese jardín. Eh, que igual es pronto para hablar de eso. Que igual no queréis hablar de mucho más allá de Ponferrada. Pero a ver, es que eh, vamos a hablar claramente de que Zamora enamora. Es líder de la conferencia este. Eh, le saca que son tres victorias al segundo, ¿no? Si, si yo no estoy equivocado. Este creo que son, sí. A falta de 10-11 partidos. Muy mal se tendría que dar para que este equipo en dos meses y medio, tres, no esté jugando la final por el ascenso. Que, como todo el mundo sabe, te permite tener una doble bala. Porque si tú ganas la final por el ascenso a ida y vuelta contra el líder de la otra conferencia subes, pero si no, te has quitado un rival y caes ya en directamente en la segunda ronda de playoff, que es la, la que decimos siempre que es la segunda bala. Entonces, eh, es inevitable eh, hablar de esa situación privilegiada que tenéis ahora mismo. Bueno, sí, yo creo que es... El... Saulo lo dice muchas veces en ruedas de prensa que es un poco inevitable que los jugadores, la gente tenga en la cabeza eh, que cada vez lo tenemos más cerca, que uh -huh. cada vez, eh, pues lo que dices tú, pues podemos optar a esa a tener esas dos balas para, para pelear por el ascenso, pero yo creo que también lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido el, lo que dices tú que es un poco tal el pensar que el único rival nuestro ahora mismo es Ponferrada, no tiene ningún sentido estar pensando ya, bueno pues no sé si nos enfrentaremos a, a Cartagena, a Ibiza a quien sea, eh, no tiene ningún sentido, es más hay que jugar este fin de semana a Ponferrada, ganarlo y seguir con ese margen de tres victorias que tenemos con, con los segundos, terceros y, y manteneros en esta línea, creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí y, y continuar. Sí, viendo, claro, es que esta pregunta que te voy a hacer es complicada porque eh, no teníais referencia de la conferencia este real hasta este fin de semana que habéis jugado contra Cartagena y aún así tampoco es un, una referencia muy grande porque es un solo rival. Pero eh, viendo lo que ves al otro lado, al otro lado de, de la Le Plata, eh, ¿qué equipo crees que os podría venir mejor? En una hipotética final. Es decir, me tengo que jugar a la ida y vuelta en mi pista y en otra. Eh, ¿A qué equipo crees que os podéis adaptar mejor? ¿A Cartagena, a Ibiza? Es que, mira, si te digo la verdad, del grupo este no he visto ni un partido. Ninguno. Pero cero. Eh, y te podría decir que del grupo este, los que he visto uh -huh. han sido nuestros rivales. O sea, el partido antes de nuestros rivales, porque me gusta ver eh, un, un poco cómo juegan y tal. Eh, he visto Cartagena, que es el único que, que he visto jugar dos o tres partidos. Uh -huh. Y pues, no sé, Cartagena la verdad es que tampoco me. No es un rival que me, me encante jugar contra ellos. Un equipo con jugadores buenísimos, gente que viene de oro, eh, muy bien dirigido. Eh, tampoco es que me encante pero es lo que te digo no tengo referencias de ninguno no te sabría decir Ibiza sé que también es un equipazo Benicarlo conozco mucha gente también sé que están muy bien dirigidos y, uh -huh. y tienen un equipazo pues entonces no, no te sabría decir yo creo que todos al final son 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 difíciles eh, uno pues contra el contra el que vaya último que tampoco sé quién es el que vaya último de los que tengan opciones ¿no? correcto pues ese mismo no tengo ni idea bueno, esto ya sabes eh, que antes lo hablamos también con. Han aquí Adam Sola y Alex Hernández analizando la final de la Copa Princesa. Eh, luego es un arma de doble filo, eh, porque, por ejemplo, en el LEP eh, hemos vivido años en las que equipos que iban lanzados y como un tiro en la primera vuelta se han terminado desfondando y, y el contrario, equipos que habían empezado mal. Y voy a poner un ejemplo muy extremo y muy salvaje: eh, el Vasque Girona, que sube con Margasol, ¿vale? Que te ha reforzado que es Margasol. Eh, pero el que Girona, eh, cuando, cuando entra Margasol, estaba al borde de puestos de descenso y con menos siete, eh, lleva siete partidos seguidos consecutivos perdiendo. Entra Margasol, empiezan a recuperar, vale que es un ejemplo muy extremo, se meten en playoffs, sí, sí, sí. se meten en final four y ascienden. Pero que todavía a estas alturas de la película, eh, un equipo que te haga dos fichajes y, y más en el de Plata, donde hay muy poca diferencia de victorias entre los equipos que luchan por la permanencia y el playoff, y aquí hay otro ejemplo muy bueno que es. Eh, el Godella, Godella, hace no sé si fue el año, bueno, el año pasado, que fue cuando fichan a José Pérez. Mm, que, que este ejemplo es más adaptable a la categoría. Era un equipo que estaba a falta de dos jornadas peleando por no descender, mm. gana los dos últimos partidos, se mete como noveno en playoff y casi da algún susto por ahí. O sea que sí, y el año pasado también, Zamora, por ejemplo, empezó la liga, creo que fue 0-5-0-6. Uh -huh. Y acabó en las semifinales del de, de ascenso. Es lo que te digo, por eso te digo que hay muchas veces que la gente eh, lo ve tan claro en la clasificación y el. Bueno, si lo tenéis ya hecho, si vais primeros, tenéis tres, tres victorias de margen, estáis ahí ya. Y es que si te relajas un momento, además en la LED plata, cualquier equipo te puede ganar perfectamente. En tu y sin, casa, y sin bueno, relajarte, una lesión, un contratiempo correcto. tonto, un, algo que tú no puedas controlar, o sea, ya no es la relajación. Que la relación depende un poco más o menos de ti, pero... Por eso mismo, o sea, es que cualquier cosa te puede pasar, que un día se hay siete para jugar, que, no sé, lo que, lo que te digo, el, el pensarte que ya lo tienes hecho, de repente llegan aquí en tu casa y te, y te ganan, pues esas cosas eh, también están presentes en la cabeza, que yo creo que también es una cosa súper importante que trabajamos eh, los jugadores y, mm. y por eso te, te digo, te he dicho antes eso. Entonces, a no, a no intentar no caer en esas cosas. Oye, te voy a poner una... Eh, eh, imagínate que te garantizan a día de hoy que subes, ¿vale? Que el año que viene, que sale la cosa bien, que el equipo sube, que el año que viene es de Leboro. Y te dan a elegir, ¿puedes subir en la final o puedes subir en playoff y jugar un mes más? Yo subo en la final. Directo, ¿no? Para quitarte de líos. Para quitarme de líos y para... Sí, para quitarme de líos y, y la final a mí me parece que demuestras ser el mejor. Eh, juegas contra el primero eh, uh -huh. a dos partidos, uno en tu casa, uno fuera, y al final estáis en igualdad de condiciones y, y le ganas. Yo para mí prefiero ganar en la final, la verdad, sí, sí. Por el doblete de copas a saco. Correcto. A veremos si, si puede ser posible a trabajar y a, y a seguir. ¿Te juego? Es muy parecida a, a ver, el diseño nuevo que habéis estrenado vosotros este año. Es muy parecida a la de Liga. La de Liga es más, más cerrada, no es tan abierta como esa, pero... Ojalá la pueda, la pueda tener este verano las dos en mi casa. Juntas quedan bonitas. Pues pues tendré que hacer lo posible entonces. Le pones allí en una balda los dos trastos como has dicho antes y <laughs> ojalá Porque... tener muchos trastos en mi carrera. ¿Tiene, ¿Tienes sí. el típico rincón en casa donde tienes esas cosas o tengo mira tengo una historia muy buena además que yo de pequeño también tenía. Tenía muchas copas. Las medallas las tengo, creo que las tengo en un cajón. Solo tengo colgadas algunas de Campeonato de España uh -huh. y tal. Y tenía las típicas copas de mini torneitos y cosas así de mini, de alguna cosa con el Valencia Basket y tal. Y un día mi madre, la pobre, limpiando eh, una balda o una estantería, no me acuerdo qué, era, se le cayó y se rompieron todas. Hola. O sea que tengo, tengo un par, tengo solo un par, las tengo guardadas, no son especialmente bonitas tampoco, ahora mismo medio rotas, entonces tampoco tal, pero les guardo mucho, mucho cariño. Y sí. tengo un par, tengo creo que es un MVP de, de un campus y después tengo eh, la, la de este año que voy a tener. La tienes guardada sí tu madre, ¿eh? Sí, no, siempre me río ah, mucho con ella. Ahora entiendo mucho. que la copa se la ha llevado tu padre. <laughs> Si hubiera estado a mi madre, se lo hubiera dado a mi madre y se la hubiera confiado a mi madre totalmente. No sé yo, ¿eh? no, no lo tengo claro. Al, al 100%. Pero oye, por cierto, estaba pensando que hemos hecho publicidad al, al bar de Zamora, pero al Jandre de, de Liria también le hemos dejado ahí un recadito, no, no, eh. No está en Liria exactamente, pero, no sé si pero sí, si me, si me quieren patrocinar, vamos perfectamente, porque en verano es de mis sitios favoritos totalmente. Sí, eso me han, si han dicho, no hay... eso me han dicho, que no te sacan de allí si no mi sitio favorito que, sí, tu, sí, sí, que tu grupo de amigos y vamos allá a de desenmascar a la gente que tu grupo de amigos ya te va pidiendo que busques otros otros lugares eso, eso es mentira también porque mi grupo de amigos son los que más me apoyan en hacer esas cosas no cre, creo que no creo que no ahí no no, no, te, no lo vas a ganar te, te están mintiendo te están mintiendo que por cierto el primo uno te preguntaba por ahí por el chat que si firmas subir en playoff bueno ya hemos hablado que si firma subir en playoff y que suba Lidia o jugar playoff Sí, lo firmo. Que, que suba. Espera, espera, que, repítela. Como subir, subir jugando a los playoffs y que el Giria suba, ¿no? Sí, bueno, ya está. Que suban los dos, ¿no? Es más fácil preguntarle. Sí, el Giria yo creo que se lo merece. Ya llevo un par de años, tres, ya peleando por, por estar en el de Plata, que han tenido mala suerte en las fases finales, que son bastante difíciles. Y a ver si este año por fin lo consiguen y, se, y consiguen ese sitio que, que una ciudad con tanto básquet, tan bonita, yo que jugué dos años allí, y en partidos de, de Eva habían mil personas uh -huh. siempre apoyando muchísimo. Eh, yo creo que se merecen tener un nombre en el baloncesto español. Estaba, pe vez. estaba pensando yo, eh, ¿de qué año eres tú? Del 2000. ¿Tú no has vivido Giria en ACB? No lo he vivido, es mi que, padre me lo ha contado. Es que Giria fue ACB. Lo sé, lo Había un el tal, Andreu Casadeval, por ahí, que jovencito dijo: Vamos a llevar a esta, a esta gente a la ACB y los llevó a la ACB. Totalmente, soy muy amigo de, de su hijo. Y, y sí, 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 totalmente. Sí que lo sé. Además, lo que te digo, hay muchísima cultura de baloncesto en Giria, por eso te digo que, que ojalá empiece otra vez un, el proyecto a, a ir para arriba, que se lo merecen. Y, y nada, un abrazo desde aquí. Ojo que me acaban de. Fíjate lo que ha salido en el chat. Pablo, dile a Yusef que ponga un día y cuando vengas a Giria te hacemos una paella. Cuidado. Totalmente, estás invitadísimo. invitadísimo. A mí, ahora que hemos hablado de, de la familia Casa de Val, a mí se me debe una paella en casa de la familia Casa de Val y no, ¿Sí? se, y no se ha pagado en estos años porque ha coincidido que siempre que voy a Valencia eh, o voy a la carrera y me vuelvo a la carrera o, o cosas así, pero. Tengo entonces, una... entonces te tengas que, te que pasar dos días. Como, a cobrante tus deudas. Como pudiste comprobar en Zamora, que yo cuando acabo el partido me subo al coche y acabo en la otra punta del país. Entonces, claro, como no hago noches, eh, eso me dificulta ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces. Pero un día, un día tendrás que hacer una excepción, entonces. Pero seguimos hilando y otro que has nombrado tú por aquí, que es un tal Ricardo Uriz, veraneamos los dos en el mismo sitio y relativamente cerca de Valencia. Luego también ahí ah, pues. se puede pues entonces ahí también nos podemos, nos podemos juntar. No, no te diría yo que no. Eh, oye, una última para, para ir terminando. Eh, ¿Y ahora qué? O sea, pasa la Copa Plata, esto ya es historia, ya habéis hecho historia en Zamora, eh, ya la gente se ha volcado con vosotros, ya se llenó el pabellón, pero ahora qué, porque era el objetivo, entiendo que aquí hay varios objetivos, uno es el deportivo, otro es el social, que es conseguir que el pabellón esté lo más parecido a como estuvo el sábado, el mayor número de días posibles. Pero, ¿cómo planteáis ahora el futuro a partir de mañana? Pues lo que te he dicho, mira, en el aspecto de la afición, creo que, que no vamos a tener ningún problema porque está súper volcada, o sea, se nota muchísimo en las calles. Eh, uh -huh. Siempre que vamos a cualquier sitio, siempre nos reconoce gente, los niños están muy metidos, les encanta eh, el ambiente que hay en Ángel Nieto, es brutal. O sea, todas las semanas está, aunque lo del otro día fue extraordinario, todas las semanas está lleno, hay ruido, hay muchísimo calor ahí. Y entonces yo por ese aspecto creo que no estoy nada preocupado porque creo que lo que estamos el espectáculo que estamos dando este año está siendo súper bonito. Uh -huh. Y ahí viene la parte deportiva que es eh, para seguir manteniendo esa gente, para seguir manteniendo eh, esos resultados. Yo creo que lo que te he dicho, mañana se acabó la Copa de Plata, volvemos a trabajar, volvemos a la liga y a pensar ya en, en Ponferrada, que es, va a ser un rival duro y a ganar. Y otra vez. pone bueno, de otra. Correcto, Aquí, en el, a ganar. En el deporte para lo bueno y para lo malo pasa rápido, ¿eh? Cuando, sí, cuando, sí uno, es verdad, sí, cuando sí. uno pierde, enseguida hay otra oportunidad, pero cuando uno gana le dura poco. Te da poco tiempo. Aún así, la celebración ha sido buena. O sea que. Pero es que no me has hablado mucho de ella, es que no has querido. Has dejado ahí. Es que no se no se cuenta en esos Si no es después, que era lo que queríamos después, saber. Llego al, vestuario, llego al vestuario y veo malas caras. Y no puede ser ni que, ni que tuvieras que aguantar los cuatro meses más. ¿Qué más te da? Por suerte, o por desgracia, sí. Bueno, Yusef, que te dejamos disfrutar de lo que queda de tarde. De, Muchas gracias. De esa tarde de un campeón de Copa Le Plata en, en Zamora. Y ya nos dirás qué pasa con el tiempo, dónde acabamos, si va a haber otra de estas este año, si no lo va a haber, tú ya me vas informando. Pues esperemos que sí. Lo que te he dicho, en mi mano va a estar el seguir trabajando eh, y que el equipo. Voy a pelear por tener otra camiseta de esas. Eh, ¿Te quieres antes de ir dejar una promesa en caso de ascenso, que está muy de moda aquí? No sé mucho de esas cosas, eh, la verdad. Venga, venga. Una promesa. Algo sale. En mi equipo hay una, pero yo no, yo no formo parte. Una colectiva. Tengo un compañero que sí. No, hay, una, hay una, de mi compañero de piso que la hace él por mí, si quieres, pero yo, yo no. Cuenta, yo no cuenta. Da. Que dice que si, que si ganamos, que, que se tinta el pelo de rubio. Pero, pero puedes participar si es facilita. Te digo yo que no me vas a ver a mí con el pelo rubio que es. Te hago una yo a ti, venga, va. Vamos a, vamos a dar la vuelta por una vez. Si, venga, hayas, si hay ascenso y el próximo 5, 6, 7 de octubre el Zamora enamora. está debutando en Leboro con Josep Pérez en ese equipo... La primera quiniela de la de la temporada que viene, la hace Josep Peri. La primera quiniela. De la Leboro. Perfecto. Está, esa, esa, esa sección ya vamos, hay que hablar con Pablo de prensa, que si subís al Leboro, la, el primer fin de semana de... La de Leboro. Que hacer yo. Así que vete vale. pensando que le vas a poner al Betis, al Fulabrada, a este, al otro, al que Esas ya son palabras bueno, mayores, ¿eh? Ya, ya iré viendo. ¿eh? La, la Leboro, mira, sí que me gusta verla más, la verdad. La veo más que la plata, incluso. Bueno, Así que no sabría decir más. Así estás puesto para el año que viene. Correcto. <laughs> te dicen en el chat que si hay ascenso, que sigas a Lo Camponeta en Twitter. Lo voy, lo voy a mirar ahora, lo iba a mirar igualmente, ¿eh? Por favor. Iba a mirarlo. Por favor, yo sigo miro, a Lo Camponeta, lo no me escondo. Yo sigo a Lo Camponeta. Ahora la miro, voy a mirarlo. sé que muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese título, disfrutando y, y a ver lo que venga. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Un abrazo haber estado aquí a ser. y gracias. Hablamos, hasta, luego. hasta luego. Bueno, Josep Peris, este eh, jugador del zamora enamora, campeón de la Copa de Plata, ¿cómo cambia la vida? Eh? De estar el año pasado eh, al borde del precipicio, a punto de, de descender en Talavera, y de repente, de la noche a la mañana, te encuentras en un proyecto. En el que estás luchando por esto, por una copa de plata o, o por un ascenso. Casi nada. Eh, ¿Qué nos queda a nosotros por ahí? Eh, se me está haciendo a mi tarde, es que yo. Como os decía, tengo que ir a, a llevar el coche. Vamos a. Vamos a hacer ese último repaso. Venga, al, al fin de semana. Así un poquito más amplio. Como os decíamos, con esa liga femenina se ha vuelto Rebeca Garner. La jugadora del, del Spar Girona, la MVP, creo que fue hace dos temporadas. Eh, Volvía este fin de semana, un fin de semana en el que el Casa de Zaragoza ha vuelto al coliderato eh, tras la derrota, primero tras la derrota del Valencia Básquet ahí en El Pazo ante un gran Durán Encino que se está convirtiendo en el mataje antes de la liga y después tras la victoria sufrida y trabajada del Casa de Zaragoza eh, en su partido ante el. Ozono Global Jairis Nacho Martínez debutando con Perfumerías Avenida, con una amplia victoria y victoria, ahí la veis a Rebeca Garner, del Spar Girona en el eh, Movistar Academy para recuperar la cuarta plaza de la tabla clasificatoria. Liga Leboro, despedida antes de la copa, victoria de los dos finalistas, tanto Movistar Estudiantes que sufrió, pero como decíamos antes, con ese triple final de Adán Sola. Logró llevarse la victoria ante un Betis que crece semana tras semana. Ya no es el mismo equipo de las primeras jornadas. Y ese triple que viste de dan Sola le dio la victoria. Pero es que Leima Coruña también ganó, lo hizo en Torre Vega, también sufriendo eh, prácticamente hasta el final. Victoria por dos puntos, con el final de partido perfectamente controlado por los de Diego Epifanio, pero eh, teniendo que trabajar muy duro y con un gran Goran Huskits para poder ganar. longevide de San Pablo Burgo rompe su racha negativa eh, en el Derby Burgalés, no. Eh, venciendo en Logroño, venciendo en La Rioja, eh, en un partido en el que volvió al Lesurtasun a sus 40 años y después de varios meses sin competir. Y esto lo que le va a gustar a Jesús en el chat es que los ex-construcción Ardoy, eh, bueno, no le va a gustar tanto el resultado, si ver las imágenes, pero los ex-construcción Ardoy se impuso al, re, al Juventud de Badalona, logrando un triunfo importantísimo, porque unido a la derrota del Recoleta Zamora. A domicilio en la cordada de paterna, tras un mal inicio de partido, hace que los César Do y las Pamplonesas se pongan con un más dos a falta de 12 jornadas. Empieza la cuenta tras por el ascenso y ese mano a mano se aprieta, eh, bueno, se aprieta para los dos primeros clasificados, pero deja en una cómoda situación Ardoy porque además al en San Alcáceres eh, perdió también ese partido y la Copa Le Plata, pues eh, lo que veis, esa final eh, ganada por el zamora Amora tras un Partidazo, un auténtico partidazo que se resolvió tras dos prórrogas. Esa fue la acción eh, o una de las acciones que nos llevó a la primera de ellas. En la segunda, un auténtico partidazo en Cartagena de jugadores como Xavi Veraza, como Tote Alonso, eh, y en esa, y veis a Josep Pérez lanzar ese triple, que fue el que a falta de siete décimas evitó el título. Si no llega a entrar ese lanzamiento, eh, probablemente estaríamos hablando ahora de un Odilo FC Cartagena campeón de la Copa de Plata, pero como decimos, la copa se quedó. En casa para el Zamora en Amora. Así que no tengo mucho más que contaros en el día de hoy. Podría estar horas hablándoos de todo lo que pasó el fin de semana. Pero lo que voy a hacer es dejaros con la miel en los labios. Y citaros el domingo a las doce y media en el Within Center. Sabéis que hay mucho que ver, mucho que disfrutar en esa final entre Movistar Estudiantes de Lima, Coruña. Los que hayáis llegado tarde, hoy hemos estado eh, con. Los capitanes de los dos equipos, con Adam Sola de Movistar Estudiantes, con Alex Hernández de Leymar Coruña, y nos han dejado eh, sus impresiones acerca de la final. Así que podéis recuperar, volver hacia atrás y, y nada. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.